Bueno, ya veo que antes incluso de comenzar el directo ya hay un likeazo. No, no me desagrada, ojo. O sea que. A ver, vale. A ver cómo se me escucha. Bueno, ya veo que. Vale, sí, se me escucha. Vale, que sepáis como siempre que hay un delay en el vídeo de unos 20-30 segundos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay gente. Buenas, Edgar, ¿qué tal? Un saludo, bienvenido al directo. Buenas, Jorge, ¿qué tal? También bienvenido al directo. ¿Sois los primeros? Bueno, los primeros. Ya había gente ahí esperando agazapada bajo las rocas, esperando al directo. Madre mía, qué calor hace. Yo creo que en esta habitación voy a morir, pero de la asfixia. Vale, dadme un momentillo, ¿vale? Que voy a compartir todo esto. Lo comparto aquí en Discord para que la gente se entere. Y compartido, vale. Bien. Ah, perfecto. Empezaremos en nada, ¿eh? Buenas, Helio, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cómo va? Bienvenido al directo. Por fin, hoy sí que llegas al comienzo, al inicio del directo. Ya sabéis, como siempre, que. Anda, ya tenemos un dislike, mira. Ya sabéis, como siempre, que se agradece vuestro likeazo, ¿vale? Y compartir todo eso y que lo más importante es que estéis activos en el chat, que me gusta ver cómo la gente que está ahí hablando y todo. A ver. Qué listo soy, me acabo de tirar todo el refresco por encima, prácticamente. Quiero conocer a la. La verdad que la persona que da el dislike, por favor, que se manifieste. Quiero conocerlo ya. No es porque pase nada, sino puramente curiosidad. Comenzamos en un par de minutitos, directamente. Hoy te he avisado, sí, es que hoy lo que he hecho es programar el directo, o sea, bueno, programar o no, sino cambiar poner el título y tal antes, que por lo visto es como que. Supongo que manda la señal, ¿no? Por así decirlo. Y avisa. Y bueno, he estado un par de minutos sin hacer el directo, pero es como que ya lo tenía puesto, ¿no? Pero sin activarlo realmente. Y a lo mejor es eso lo que ha funcionado. Por favor, que se manifieste el del dislike. Quiero conocerlo ya, tío. Que dé la cara, hombre. Que no es que pase nada, sino que quiero saber la opinión de todos. Más que nada porque eso ayuda bastante a mejorar el canal, aunque sea negativa o positiva la opinión. Vale. Hoy está claro que no sé beber, me estoy tirando el hielo por encima y todo. Vale. Las dos primeras partidas van a ser con americanos top tier. ¿Por qué? Porque me he tenido que activar un booster de 75% que me quedaban 4 horas para caducar. Así que, bueno, las dos primeras partidas sean de eso, para aprovechar el booster. Como ya sabéis, en la última partida, bueno, en el último vídeo ya dije que me habían dado por fin el partner, así que me pude comprar un par de cositas. Entre ellos lo que compré es el talismán de este Abrams y me compré un talismán para el Leopard 2 a 5, así que más que nada para tener, cuando no tenga premium, pues tener algún vehículo que desarrolle más. No, ya imagino que tú no, Elliot. Pero no, la verdad, a ver, si hay alguien que tiene una opinión contraria y que me pone dislike, está bien, ojo, todo el mundo está en su derecho, pero me gustaría saber el porqué. Porque si hago algo mal o lo que sea, me gustaría cambiarlo, ¿no? O sea, mejorarlo. No es, para mí un dislike. Hay gente que te lo pone porque sí, porque te odia o le caes mal y punto. Pero hay gente que a lo mejor realmente te lo pone porque hay algo que no le gusta. Entonces me gustaría saberlo y ya está, simplemente. Simplemente saber el motivo. Pero bueno, que es igual. Tenemos 5 likeazos y ya veréis cuando termine el directo que tendré como 20 o más, seguro. ¿Cómo es eso del partner? Buenas tardes. Buenas, Celtíbero. Bienvenido al directo. Nada, pues. A ver, el partner. A ver, el partner va un poco así, así como quieren, ¿eh? No, realmente no es nada fijo. A ver, simplemente como tengo ahora mismo 3.000 suscriptores y tengo por vídeo más o menos 500, entre 500 y 1.000 visitas. Si llegas a las 500 visitas, 300, entre unas 400 y 500 te dan unas 5.000 águilas. Si en cada vídeo tienes unas 1.000 visitas o más, te dan 10.000. Eso con las nuevas reglas del partner, porque antes yo cobraba unas 10.000 águilas, teniendo una entre 500 y 1.000 visitas o 1.000 y pico, solía tener 10.000 águilas, pero bueno, ahora tengo 5.000, pero oye, yo para tener un poco de cuenta premium
Desarrollar algún vehículo y algún talismán y algún tanque premium. Yo, con 5.000 águilas, no me quejo. Yo puse el dislike, estoy planeando una revolución para derrocar al imperio. Muy mal. Ya sabéis que el imperio nunca cae. La verdad que hace un calorazo tremendo. Vale, iremos. Bueno, le iré dando a buscar partida. Vale, un servidor yo creo que estará bien. Como siempre, cuando estemos en batalla, si me vais diciendo si se me escucha bien y todo eso, pues genial, ¿vale? Ya sabéis que como siempre, si dejáis el like, compartís el directo, etcétera, etcétera, también ayudáis. Y como siempre os recuerdo, antes de comenzar el directo, que tenéis para gente nueva, obviamente, que hay un Discord en la descripción, por si os interesa uniros, conocer a más gente. Jugar a War Thunder en grupo o a cualquier otro juego, tenéis un Discord completamente libre para entrar. Águilas no encontradas 404. Muy buena observación esa. No, sería partner not found, básicamente. ¿Se me escucha perfecto? Vale. Bueno, la cosa es, durante la partida, si en algún momento notáis que se escucha mal, o que a mí se me escucha más fuerte, más, o sea, más bajo que el juego o lo que sea, me lo decís y ya está. Aunque yo no fui High Revolver, así me gusta. Un fiel servidor al Imperio. Hostia, tengo una tentación de sacar el helicóptero. ¿Qué cojones? Venga, a tomar por saco. Va. No, 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 mierda, que tengo un booster. Se me había olvidado que tengo un booster. Vamos a jugárnosla, a tomar por saco. Ahora escucho demasiado bajo el. Opciones, sonido. Un momento, voy a subir el volumen del juego. Si veis que se queda parado, no es que pase nada, simplemente es que me he salido un segundo del juego. Ah, vale, ya sé por qué el juego estaba tan flojo. Era porque el OBS me había bajado automáticamente el volumen del juego. Odio que me salga continuamente la cosa esta de controles y digo, pero ¿para qué? Si ya me lo sé de memoria. GG. Nada, que simplemente me había bajado el volumen automáticamente y ya está. Pues me ha gustado la observación esa, Celtibero. Águilas not found. Muy bueno, tío. Tunguska incoming, pues esperemos que. Tunguska no, como mínimo. Pero. Automatic. Roland y no sé qué más, seguro. Epa, estabilízate. Hostia, automatic, a tomar por culo. Baja, 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 quita. Bicho. No, me ha roto el control de la cola, tío. Pero sube. El alouette. Es que. Me lo estaba imaginando, tío. Primera partida roñosa. Bueno, de momento. Vamos a derribar el alouette. Es que. Tunguska no, pero me he comido el automático y me he comido el misil del alouette. Nice, KV2. Hola. Creo que alguien va a cobrar lo suyo, ¿no? Me han dicho. O bueno, igual lo vuelvo a cobrar yo, ¿sabes? No, yo no te digo nada. Me cago en la hostia que me vuelve a matar el mismo, tío. ¿Quieres morir? ¡Muérete! Automatic. Mira, buen nombre. Es que se me había olvidado completamente que tenía el booster, os lo juro, ¿eh? ¿Se ha matado el otro? No, no se ha matado, ¿no? ¿Dónde está, tío? Ahí. Tú, ven para acá. ¡Hostia! ¡Hostia! Has tomado por saco. Dime. ¿He reventado el cohete en el aire? Es posible, ¿no? ¿Te imaginas que le doy ahora? ¡Ay, mierda! ¡Qué mal, tío! Que no lo había visto. Bueno, primera partida, GG, ¿no? Perfecto. Estoy atontadísimo con el calor, no lo digo en coña. Vamos a hacer otra. Ya, esta va a salir bien, va.
Esta era la de prueba, ¿vale? Era la de prueba. Qué fresco está el hielo, por Dios, qué gustazo. Hace un calor tremebundo. No sé si estaremos como a 30 y pico, 40 grados ahora mismo en mi habitación, pero. Sí, por eso, que creo que lo he reventado en el aire el misil con los cañonazos. Creo, ¿eh? Ahí, ahí, venga, refresco. Es que no sé por qué ha sido como instintivo, ¿sabes? De entrar con el helicóptero y digo, espérate. Si tengo el booster, ¿sabes? ¿Para qué entro con el helicóptero? Que es un suicidio. Ha sido de prueba la partida. Ese era un fake. No era. Esta va de verdad, va. Cuando uno intenta encubrir sus cagadas monumentales, pues dice eso. No, no, la verdad es que con el calor estoy atontadísimo. Os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, estoy. Mira. Uf. Mira que tengo la ventana abierta, ¿eh? Aún así tengo la puerta abierta, pero no. No, me he muerto de calor y acá que se cae el con tanta lluvia. Hijo mío, cámbiame el sitio porque la madre que me parió, el calor que tengo. Estoy sudando ahora mismo, ¿sabes? Y son casi las 11 de la noche en España, casi. Mira, te lo digo exactamente. Son las 10 y media en España. Y me estoy muriendo del calor ahora mismo, ¿sabes? A ver, yo de normal ya soy tonto, pero es que con el calor más, ¿sabes? Cada vez que echo una bocanada de aire, os juro que noto la boca pero ardiendo, tío. A ver. Miedo me da asomarme ya, ¿sabes? Pero bueno, ahora como tengo cuenta premium, ya no me preocupa tanto. Ya no me arruino tanto, ¿sabes? Cuando me matan. Eso es lo bueno del premium, que aunque pierdas, te importa poco. Creo que hay algo por ahí, pero paso. Por si acaso me van a atacar por detrás. Quiero capturar. Estoy a punto de tener la munición buena ya de este también. A ver si dentro de poco la consigo tener. Qué rico están los refrescos, por Dios. David Cortés, aquí son las 5:30. Hey, muy buenas, David, por cierto, ¿eh? Bienvenido al directo, que no te lo había dicho. Espera un segundo. Voy a aprovechar a leer comentarios. Espérate. Las 23 y media. Bueno, aquí son. Sí, en España son las. No, en España son las 10 y media. A ver, pues espérate, que igual estoy más fijado ya incluso. Ah, no, son no, las 11:30, perdón. Sí, ojo. Estoy mal fijado. Es que, mira si estoy tonto del culo que acabo de leer la hora. O sea, acabo de decir la hora mal, ¿sabes? Sí, son las 11:30. Estoy. ¡Uy, Dios! Espérate, que muero. A ver, ¿tú por qué estás reparando? ¿Qué te ha pegado? Estoy viéndote con el aire acondicionado enchufado a saco. Desgraciados, ¿eh? Me dais envidia, cabrones. Bueno, yo el aire acondicionado la tengo en otra sala, en otra habitación. Yo es que seguramente me haré un aire acondicionado yo mismo con una fuente de alimentación de ordenador. Y me haré uno para mi habitación. Seguramente. El canario, básicamente, ¿no? Pero. No, no, en serio, o sea, es que he mirado el móvil y digo, ah, las 10 y media. No, no, ¿qué cojones las 10 y media? Las 11 y media. Ojalá fuesen las 10 y media. Estoy muy empanado, ¿eh? Más que canario, es que estoy empanado. ¡Alfa otra vez! ¡Hijos míos!
Pues nada, habrá que ir para Alfa, ¿no? Misil. Pues venga, vámonos. Vale. Aquí son las 5:30, bueno, es prontito aún, es prontito. ¿Qué has visto, colega? ¿Te lo has cargado? Creo que sí. Yo no quiero que me peguen por la espalda, así que... Lo siento, pero voy a tirar humo. Ganó Argentina, joder, como decía. Buenas, hey, buenas, Iván, ¿qué tal? Bienvenido al directo, hombre. Luego, hostia, os tengo que comentar una cosa que os vais a descojonar. Vámonos para atrás. Hombre, a mí me va bien, ¿eh? Estar todo el rato capturando. Yo no me voy a quejar, porque eso da mucha más experiencia y muchos más puntos. O sea que... Que yo sepa, eso da bastante, así que no me quejo tampoco, ¿eh? ¿A quién has visto tú, buen hombre? ¿Hay algo por ahí? Sí, hay algo. Y no, además no lo habéis matado. Creedme que lo que os voy a contar dentro de un rato os va a dejar el... Mira, por no decir el culo abierto, aunque ya lo he dicho, pero os vais a descojonar. Pero fuertemente, ¿eh? Pero, ¿dónde lo...? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué está ahí abajo? Sí. No, ya no. A ver, yo que también me he puesto por aquí en medio. ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Arado! ¡Ay, arado! ¡Dora! Joder. Impacto, ni asistencia, ni hostia. Ahora hay... ¡Ay, Dios mío! Eso por leer comentarios. ¡Ay, Dios! Cuando le iba a disparar, qué rabia. A ver, ahora que hay que ganarle a Brasil. Llegué tarde, ¿no? Por cierto, buena, hola Sebas y Dylan. No, no, acabo de comenzar ahora, esta es mi segunda partida, ¿eh? Capturar pasta, no sé, pero... te forras, sí, no. O sea que capturando te da bastante, ¿eh? Ahora no tanto como antiguamente, pero sigue dando bastante, sí. Tened en cuenta que la cuenta Premium... Vale, yo lo digo por si no lo sabéis. Cuantas más cosas hagas en batalla, o sea, por ejemplo, por cumplir objetivos, por ejemplo, te da un 50% más de leones. Si ganas la batalla, o sea, del 100%, ¿vale? Bueno, ahora esto os lo enseñaré porque a lo mejor os interesa. Buenas, Pelulas, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenido al directo. Buenas, Robert, ¿qué tal? Un saludo, bienvenido. Luego, cuando termine esta batalla, os voy a comentar una cosita que me ha pasado hoy, que me he enterado. Y que creo que os va a dejar, vamos. Ya veréis, ya. No tiene nada que ver con el juego, pero desde luego va a estar para reírse un rato. Os lo digo de verdad, ¿eh? Es acojonante hasta dónde está llegando la locura de la gente. Ya con que os diga, ¡hostias! ¡Hasta luego, papu! Vamos a morir todos. Esto es el fin. ¡No! ¡No! ¿Y esa falta de respeto qué? Creo que no le doy porque va a explotar antes el misil, pero... Yo lo intento. ¡Hostia, but! Bueno, me callo. Me callo. ¿Aguanta helicóptero? No. ¿Qué hace? Pero me lo han petado. ¡Hasta luego! Bueno, por lo menos me he cargado a alguien. Que, por cierto, me ha roto el control de cola. Ah, por los camperos. Pues me acaba de reventar bien, ¿eh? Siempre en el final de la partida conviene más pillarse antiaéreo por razones obvias. No sé si tengo alguna munición más antiaérea. Ahí está. Siempre conviene pillarse en antiaéreo por razones más que obvias. Vale. Vale. ¿Es que hay algún avión? No, no, bueno, es el aliado este. A ver, ¿qué es? Son dos aviones aliados, sí. ¿Tú tuviste novia en el kinder?
preescolar. No me acuerdo, sinceramente. Creo que algo sí que tuve, alguna historia rara de estas, pero ni idea, sinceramente. Sí, Iván, yo soy de Barcelona. Bueno, pues la partida ya parece que ha terminado. A ver, ha sido bastante mediocre la partida, ¿eh? Pero bueno. Pues nada, parece que no va a haber ningún avión ni nada. Ahora es cuando derribo al aliado, ¿te imaginas? Se supone que esto tiene proximidad, ¿sabes? ¿Vas a ir a la final nacional? No, que va, no soy mucho de esas cosas yo. Buenas, Lolbit, ¿qué tal? Un saludo. Mira, y aún así sin hacer nada es que me saco 8000, o sea, así cualquiera, ¿sabes? Mira. O sea, perfecto. Vale, ahora os voy a contar esto. Os prometo que lo que os voy a contar ahora os va a dejar... Es que os vais a descojonar. Mira, me encanta que Juan ignore mis comentarios. ¿Qué comentarios? Rockstar, que es que no me ha aparecido ningún comentario tuyo. Venga, ahora nos vemos, pelulas. Vale, os voy a comentar lo que me ha pasado, ¿vale? Os prometo que os vais a reír un montón. Me he apuntado, ¿vale? Para que no lo sepa, a un curso de electricista, ¿vale? Para ir haciendo algo mientras no tengo nada más que hacer, básicamente. Básicamente, he ido ahí, ¿vale? Y de repente, en el instituto este, bueno, instituto, centro de formación, veo una pancarta con símbolos extraños, y uno de ellos era el símbolo feminista, ¿sabes? O sea, que supongo que los demás símbolos, me imagino que eran de estas cosas raras que hacen hoy en día. Y le pregunto a un colega, en plan broma, ¿eh? Le digo, oye, no nos harán, si somos electricistas, no nos harán el cursillo de género, ¿no? O sea, de educación de género, e igualdad y todo eso. ¿Sabes? Estas locuras modernas. Y mi colega me dice, sí, sí, no es coña, vamos a hacer las clases de educación de género. La madre que me parió, tío. Os prometo, y eso lo juro, que como me hagan hacer una clase de educación de género o algo así, os juro por mi madre que la voy a grabar y la voy a subir al canal. Os lo juro por mis muertos que como haya eso, lo grabo. Lo grabo. Y os lo subo para vosotros, lo digo en serio, ¿eh? Y encima, como haya alguna clase de eso, de educación de género y todo eso, es que encima no me voy a quedar callado, con lo cual yo es que lo grabo y lo subo al canal. Directamente, ¿eh? O sea, tal cual. ¿Vosotros sabéis cómo me he quedado después de enterarme que me va a tocar hacer, muy probablemente, clases de género? Y dices, a ver, si somos electricistas, ¿qué cojones nos importa? Pues nada. Va a ser muy bueno, ¿eh? Iván, a ver qué... Bueno, esa era la anécdota de hoy, ¿eh? ¿Sabes de qué te estoy hablando? A ver, la final nacional, pero ¿la final nacional de qué? Joder, es que para niños vale, pero a estas edades que sobra... Ni para niños menos, o sea... Lo de género sobra, o sea, no tiene cabida, no tiene ningún sentido. Es pura... ¿Cómo se llama esto? Manipulación mental, o sea, no tiene ningún sentido, cojones. O sea, estamos haciendo un curso para ser electricistas o cosas de esas. No, ¿qué me estás contando, tío? No tiene ningún sentido. Yo es que me descojono por no llorar, porque es muy patético, tío. Os prometo que como haya algo de eso, yo lo grabo. Me da igual que me denuncien, lo grabo. Porque no voy a enseñar la cara de nadie, pero yo lo voy a grabar. Y nos vamos a reír, ¿eh? Pero a saco, ¿eh? Yo no me voy a callar la boca, ya os lo digo así de claro. La Red Bull no da las batallas de gallos. Ah, ya, creo que sé a qué te refieres. Supongo que lo de la Red Bull Air... A ver si me sale. Red Bull Air Race, o alguna de estas, supongo. Que a veces sí que lo hacen por el puerto, no sé. No sé si te referirás a eso, ¿eh? ¿Qué iba a hacer? A ver, vamos a ver, mira. Vamos, os voy a enseñar cómo forrarse de dinero, ¿vale?
Con la cuenta premium y con todo. Vamos a forrarnos un poco. Ah, lo de las batallas aéreas. Lo de las batallas de gallos. No, no, esas cosas no. Es que también hacen. A veces creo que es en Barcelona, el Red Bull, el Race, que hacen como un. Que hacen como unas carreras y no sé qué más y tal. No, no. Pero lo del rap, hace unos años atrás, igual te hubiese dicho algo, pero no. Qué va, ya no voy de ese rollo. David, lo tienes que hacer. No, no, lo digo en serio. Que como me toque alguna clase de educación de género, es que lo voy a grabar. Me da igual, o sea. Es que son clases de adoctrinamiento. Yo le voy a decir, si viene una señora o alguna chica a darnos la clase, yo con todo el cariño la voy a coger del hombro, ¿vale? Le voy a hacer mansplaining o como se llame eso. Y le voy a decir, a ver, guapa. Tú mira cuántas mujeres hay en esta clase. ¿Las cuentas? Sí, ninguna. Pues ya está. Ahí tienes la brecha salarial, cabrona. Que no querés. Es que tienen cojones, ¿eh? Tienen los cojones muy gordos, tío. ¿Ya viste la noticia del hombre que se identifica como un perro? Pff, bueno, pues yo me identifico con, mira, con el Abrams, ¿vale? Yo me identifico con un Abrams. Y si no, me cago en todos vosotros. Ya está. Es así de fácil, ¿no? Yo me identifico con un Abrams, alguien se identificará con un mouse y otro se identificará con un misil Sidewinder. Ya está. No, la batalla de gallos, tíos, haciendo freestyle. No, ya sé lo que es, Iván, ya no. Hace años, como te digo, igual hubiese ido, pero no, ya, esas cosas ya no me llaman. Como sigan así unos años, cambian el nombre a la zoofilia y estará bien visto. No, no, sí, va, ojo, que me parece que ya van por ahí, ¿eh? Incluso la necrofilia. Es que Barcelona lo tenéis chungo con la Colau y sus hippies ocupas feminazis e indepes. Sí, no, no, créeme que lo sé muy bien. La madre que la parió a la tía esta. No, pero yo os lo juro, os lo prometo por todos mis muertos, que como haya esa clase de educación de género, primero que no me voy a quedar callado y segundo que la voy a grabar y la voy a subir al canal. Pero así tal cual, me da igual, ¿eh? Aunque me amenacen, yo la subo. Y como consiga robar el wifi del instituto, os juro que hago un directo. Para que así no me puedan quitar el móvil ni nada de eso. Revolver, yo te escribí que si viste que el Stuka eliminaron el chillido de hacer picadas. Ah, no, no lo había visto el comentario. Creo que lo tienes que activar tú con la configuración. Hay una tecla, no sé cuál es exactamente, que si le das, las trompetas suenan cuando vas a 400 por hora. Y no todos los Stukas tienen, ¿eh? Solo hay uno o dos Stukas que tienen la configuración de las trompetas de Jericho. Bueno, a ese no le voy a hacer nada, pero. Bueno, ni tan siquiera lo alcanzo a ver. Nah, da igual, no, no, no lo alcanzo a ver. Mejor me voy a capturar algo. Sí, Jorge, soy de Barcelona. Me identifico con un Leopard, ¿ves? Pues ya está, tío. Y quien te diga que no, es un. Yo qué sé, un. Homófobo, racista, yo qué sé, algo, tío. Y ya está, ¿no? Tú te puedes identificar como si quieres con, yo qué sé, cualquier cosa. Intacto. ¡Yuhu! Crítico. Y no le he petado el motor. Me cago en. Vale, ya. Ese ya no le voy a hacer nada, obviamente. Para la profe de la violencia de género, las elecciones masculinas sois el enemigo. Es lógico que vaya a una clase de tíos futuros violadores. Sí, básicamente. Es que yo le voy a hacer el mansplaining. Le voy a decir, mira, guapa. Bueno, guapa, por decir algo, que igual es un puto orco, ¿sabes? Oh, ay, no, bueno, espera, perdón, perdón, que eso es racismo. Igual es un puñetero orco salido de las cavernas de algún sitio, ¿sabes? Y le tengo que decir guapa por no decir, por no llamarla otra cosa, pero. Es que tiene cojones. Que vengan a cursos a hacerte esas charlas y dices, a ver, hija de mi vida, que no pintas nada aquí, ¿sabes? Que no nos importa una mierda, básicamente. Ojo, y que mis colegas que están ahí piensan exactamente lo mismo que yo, con lo cual va a haber tema, pero vamos, va a haber tema, pero para reírse un rato.
Además son bastante troleros. O sea, mis compañeros de ahí, que conozco un par, son muy cabrones. O sea que la cosa se puede poner bastante chunga, ¿eh? Yo me identifico con el IS-7. Obviamente, cada uno es libre, ¿no? No sé si... ¿Qué dijeron? ¿Que la ONU ha reconocido como ciento y pico géneros? O algo así, pues da igual. A mí me gusta mi coche y me lo tiro y estoy en mi derecho, ¿sabes? Ya está, tomar por culo. Ay, el mundo cada día está más enfermo, la verdad. O sea que... Estamos literalmente en plena... Si no en una dictadura, estamos en proceso, porque... bueno, no exactamente una dictadura. Bueno, hay dictaduras y dictaduras. Está la dictadura, las dictaduras entre comillas militares normales, entre comillas. Y luego están las comunistas que se meten en la vida privada de la gente. ¿Sabes? Porque si quieres realmente dominar a un pueblo, domina sus deseos y sus impulsos y es tuyo, ¿sabes? O sea, si dominas esa parte de la gente, realmente te eliminas a la oposición directamente. Pero bueno, es que os vais a descojonar, si es que os conozco. Os vais a descojonar de esto, tío. Es que... Y yo lo voy a tener que sufrir, ¿sabes? Bueno, a ver, tener que sufrir, no, que tengo 25 años y si me sale de las pelotas me largo del curso, ¿sabes? Y a tomar por culo. O sea, yo no voy a estar ahí por tonterías, yo voy ahí simplemente para aprender y ya está. Si me vienen con tonterías, hasta luego. O sea, yo no estoy obligado a estar ahí, así que... Eso sí, yo ya os lo digo, yo lo voy a grabar. O sea, yo lo grabo. Luego ya, que sea lo que Dios quiera, así que... Una guerra de razas, más o menos. Sí, no. Sí, vamos por el, vamos por ese camino, ¿eh? Y quien no lo quiera ver, pues bueno, ya se lo encontrará. En Barcelona estamos muy mal, por ejemplo, ¿eh? En general, en todos los aspectos. Estamos bastante mal, pero bueno. No, no. La ONU creo que reconoció como ciento y pico géneros. Entre otros. O sea, que igual dicen que hay 5.000 y hay 5.000. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que igual... Bueno, lo que a ellos les dé la gana, básicamente. ¿Por qué no? Es su cultura y hay que respetarla. Anda, bonito, míralo. ¡Hostia! He matado un KV-1 de un disparo, tío. Espérate, que ahora os leo, que me parece que el tema se está poniendo interesante. A ver, una duda. Sé que no juegas con bombarderos, pero ¿sabes si puedo lanzar las bombas de una a una? No, no puedes lanzarlas. A ver. Las bombas de las alas. Hostias. Las bombas de las alas no puedes lanzarlas de una en una. Las bombas de las alas se lanzan de dos en dos. Las bombas de la bahía sí que se tiran de una en una. Pero más que nada porque en la vida real, en las alas, si tirases una bomba y la otra no, lo que causarías es una descompensación en el avión. O sea, si tiras una bomba de la izquierda, el ala de la derecha tendría una fricción diferente, con lo cual desestabilizarías el avión. Por eso en la vida real las bombas se tiran de dos en dos, cuando están en el ala, me refiero. A ver, Jorge, revólver, no conquistas el mundo porque no quieres. Es que va a estar divertida la cosa. Buenas, Andrés, bienvenido al directo, hombre. ¿De qué te has perdido? Pues de la anécdota. Si vas 2 minutos atrás, te enterarás de la anécdota que acabo de comentar de que me he puesto a estudiar una cosa y nos quieren hacer un curso de educación de género. Me voy a reír yo mucho. De nada, Zanos, hombre. Para eso estamos. Lo dicho, vuelvo a repetir por si acaso. Que las bombas de las alas no se pueden tirar de una en una por temas de estabilidad del avión, en la vida real. En el juego simplemente las bahías son las que salen de una en una, las que están en el interior del avión, básicamente. Ahí es legal los servicios personales en Barcelona. ¿Servicios personales en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque depende, ¿eh? Ojo. Hay uno aquí detrás, ¿verdad? Bueno, y esa falta de respeto que ha sido, me han pegado. Bueno, yo sigo para adelante. ¡Hostias! No, 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 no. ¿Qué dices? A ver, a ver. Que nos estamos confundiendo. Ah, bueno, no, no. No, sí, bueno, me ha pegado en la torreta. Tomaco.
Bueno, me hace un favor porque con el avión voy a sacar más dinero. Espérate, espérate, que este me... Este da más dinero. Vamos a jugar con este. Sí, te lo juro, Andrés, educación de género. Yo espero que sea una coña o que sea un malentendido y que no me hagan hacer eso, porque si no, la vamos a tener parda, ¿eh? Sexuales, no, no, ya me imagino, ya me imagino. Por eso te lo digo, Pelulas, que mejor no. Prefiero no saberlo porque... Sí, exactamente, Andrés, exactamente. Ay, en fin, el mundo está enfermo. Bueno, el mundo no, las personas están enfermas, tío. Yo, mira que soy partidario de que cada uno en su casa haga lo que le dé la gana, pero cuando tocas el territorio personal de cada uno, eso sí que no. O sea, si eres gay, lesbiana, que si te gusta zumbarte a un coche, que si te gusta hacer el amor con árboles, me da igual. Pero hazlo en tu puta casa, joder, déjanos a los demás en paz. Pues no, tienen que ir dando por un culo por todas partes, tío. Y nunca mejor dicho, ¿sabes? Ay, Dios mío. La gente está muy mal, tío, ¿no? Se aburren mucho, no saben qué hacer con sus vidas y tienen que ir a joder la de los demás y ya está. Espérate, que me da que voy a cargarme un aliado, pero bueno, es una baja colateral. La palmera no, no, eso tampoco. Uf, mira, menos mal. Ah, y que no me car... ¡Ay, no me he cargado al enemigo! ¿Pero por qué? ¡Has muerto! Vale, gracias. ¡Pobrecillo! Voy a pedirle perdón. ¿Cómo era para pedir perdón? Tres. ¡Ah, que no ha muerto el T-34 de las narices! Es que creo que el M5 ese le ha parado la onda expansiva al T-34. Juraría, ¿eh? Un momento, ahora os leo los que habéis llegado nuevos, ¿eh? Levanta el vuelo. Levanta el vuelo. Sí, hombre, joder, vamos bien, ¿eh? Qué mal hablado que soy, por cierto. Buenas, Viti, ¿qué tal? Un saludo. Le digo que hay que culpar al gobierno. Sí, es culpa del gobierno, pero la gente también es muy tonta, tío. O sea, a ver, una persona que no sabe identificar lo que es normal de lo que no, tiene trastorno mental y ya está. O sea, a ver, hay cosas normales, cosas entre comillas normales, y luego está lo que es una enfermedad mental de toda la vida. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo siento mucho, pero no es normal el comportamiento ese, ¿sabes? Y ya está, no, no, no es nada de lo que avergonzarse, ¿no? Tienes un problema, acéptalo y ya está. Pero no nos toque los cojones a los demás, es que... Eres la cosa esa francesa, ¿no? Sí, igual mueres con la explosión. Impacto crítico. Joder, hoy no tengo suerte. Pero, ¿cómo sabes para saber dónde caerán las bombas? Es que soy malísimo, malísimo bombardeando, obvio. Nada, es cuestión de práctica, básicamente. El ángulo del avión es lo más importante, lógicamente. Quita de medio. Ese es mío, ¿eh? Le ha caído encima la bomba, vamos. Vale. Nos vamos a repostar. O vamos a intentar matar a ese avión. A ver si puedo. Hostia, pues sí que he podido matar al avión, ¿eh? Creedme que con esto que acabo de hacer ahora, yo creo que mínimo en esta partida voy a ganar unos 80.000. Fácilmente, ¿eh? Y ya que vamos a repostar, voy a leer comentarios. Yo creo que los noticieros también tienen un poco de aporte. Un poco no, 80-90%. Tú ten en cuenta que el pensamiento de, a ver, las personas somos influenciables. Y hay gente que lo es más y hay gente que lo es menos. Y claro, los medios de comunicación son muy influyentes. Así que... Esta gente es la típica que va con la bandera comunista y la bandera homosexual. Sí, cuando en la Unión Soviética mataban a los homosexuales, ¿sabes? Y cuando mataban también a las mujeres disidentes y a los hombres, a todo el mundo, básicamente. En fin, es hipocresía. O cuando ves a un homosexual con la camiseta del Che Guevara, o cuando ves a un independentista catalán con la bandera republicana española, ¿sabes? Es la incoherencia, pero esas cosas te hacen reír porque te ríes de la gente, ¿sabes?
Lo malo es que meten a Dios en sus temas. Ahí está la cosa. Macasundena. Buenas, José, ¿qué tal? Bienvenido, hombre. Estamos aquí teniendo una charla bien interesante. Ah, al final me he sacado 60.000. Bueno. Ya es que intento siempre, pero nunca logro matar a alguien. Bueno, a veces es cuestión de práctica, simplemente. La cosa es que te pongas, por ejemplo, para que exploten las bombas, un segundo y medio. Actualmente con un segundo y medio está bastante bien. Entre un segundo y un segundo coma, y uno, entre 1 y 1,5 segundos para explotar está bien. Vale. Espérate que no me quede afónico. Dejadme mirar la hora un segundo. Vale, más o menos estaremos entre media hora y una hora más, ¿vale? En directo. Así que vamos a darle. Venga, que yo sé que eso seguramente os vaya a gustar. ¿Habéis visto que hay un Battle Royale actualmente en esto? Has matado a un aliado, sí, sin querer. Básicamente. Me ha quitado como, no sé, 10.000, 12.000, sí. Lo he matado porque estaba intentando bombardear un T-34 y había un Stuart dándole vueltas al T-34. Pero el mundo ya está acostumbrado al hombre y a la mujer que olvide cómo se decía eso, homofobia. Hago ya. Si es que ya me olvidé. Sí, no, pero a ver. Yo es lo que digo, y eso lo digo muy en serio: cada uno en su casa, mientras no molestes a nadie, puedes hacer lo que quieras, sin que eso perjudique a otra persona. Pero cuando ya empiezas a meterte en la vida privada de los demás, ahí ya no. Es como decir que Hitler amaba a los judíos. Sabes todo lo contrario. Sí, más o menos. Como el 22 en tierra alto. Quiero ser un diseñador de tanques. ¿Qué procede? No sé qué esto, no sé qué, supongo que necesitarás, entre otros estudios, ingeniería, supongo, dibujo técnico y cosas de estas. Sí, han añadido un Battle Royale aquí. Bueno, pues, no es que, a ver, no es nada especial, ¿eh? Ya el año pasado lo pusieron y tal. Es un poco aburridillo. No sé qué darán de premio. No lo sé. Supongo que esto de aquí, ¿no? Alguna pegatina o alguna inscripción o algo así, supongo. No lo sé, no lo sé. Realmente no tengo ni idea. Vamos a darle. El Battle Royale simplemente apareces con un tanque y es todos contra todos. O sea, simplemente es eso, ¿eh? Y cuando mueres, pues te echan de la partida y ya está. Que juegue con los japoneses. Vale, me la apunto para la siguiente. Me gustaría verlo. Luego probaremos el Battle Royale, venga. Créeme que el Battle Royale no es la gran cosa, ¿eh? Lo digo porque yo ya lo he jugado y no. Simplemente spawneas en un mapa y al primer tanque que veas lo tienes que matar. Hasta que obviamente quedas el último de la partida y ya está. Simplemente es que es eso, ¿eh? No, no tiene más secreto ni nada. Bueno, luego de esta batalla lo vamos a probar, ¿vale? Ya que queréis verlo. Ya os lo aviso, ¿eh? No es nada del otro mundo. Yo antes he quedado, no sé, he quedado en buena posición. No sé en cuál exactamente, pero poco más si hubiese ganado. Simplemente con que te esperes un momento a que la gente se mate entre sí, no hay ningún problema. ¿Qué rango es eso del Battle Royale? Tienes que tener un BR6 de 6-0 a 7-0, creo. Creo, ¿eh? Creo que es 6-0 a 7-0. Pero todos los tanques son. No, 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 cada tanque. O sea, tú, cualquier tanque de 6-0 a 7-0, puedes ponerte lo que quieras. Lo que te dé la gana. Como si quieres pillarte un alemán y a lo mejor te encuentras contra un americano, da igual. Ponte lo que quieras, básicamente.
O sea, en resumen, que no todos los tanques son igual. No, no, ya, ya te lo digo yo que no, no son iguales, ¿no? Tenéis la versión arcade y la versión realista. Que en arcade, sinceramente, no sé para qué sirve, porque en la real, o sea, no te muestra ningún nombre ni nada, así que es un poco absurdo. Imagina tener que enfrentarse a un mouse con 5 de munición. Madre mía. Hostia, pues el mouse. Hostia, que igual aguantes hasta el final de la partida. Poca coña, ¿eh? Poca coña, poca coña. Por cierto, yo lo digo como siempre, si dejáis vuestro like, ¿vale? Para los que he llegado ahora, compartís el directo, todo eso, como siempre os lo agradezco un montón y me ayudáis. Por cierto, me gusta que estáis hablando mucho por el chat. Ya lo he dicho antes, que me gusta que haya actividad, así que os lo agradezco bastante. Y voy a ver si no muero a la primera, porque no veo un pijo con el árbol. A ver, hijo mío. Vamos hacia... Venga, nos da igual, si vamos premium, no vamos a perder nada. Y si perdemos, ¿qué más da? Hostia, ¿y eso qué es? ¿Cargador? No, espera, no, no, no. Pero, y me dispara a mí, que tienes al otro en lateral, hijo mío. Me ha matado con la hit. Todos a probar el mouse, ¿sí? ¿Te imaginas? Me da rabia porque... ¿Cómo me mata a un Leopard 2 a 5? Con la hit. Tío, qué rabia me está dando este juego, ¿eh? ¿Y esta munición? Venga. Esta perfora 340 y esta cuánto... 300... Venga, a tomar por saco, tú. Los miausis, tío. Y me ha puesto la hit de primera munición, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Sacará yo? ¿Cuántas municiones llevo ahora? A reventar el tanque. Robert, me voy a comer. Pues que aproveche, ya nos vemos en otro momento. No habrá la pared invisible aquí, ¿no? Vale, la han eliminado. Ya sabéis, a petar el chat. No, la verdad es que me gusta que haya gente hablando. Y bueno, siempre es bueno ir leyendo comentarios. ¿Quién puso el dislike? Joder, he disparado sin querer. Eso es lo que yo quiero saber. No, pero la verdad quiero saberlo, pero para bien, para que me diga, oye, no me gusta esto. Y quiero saber el porqué, porque realmente eso es lo que te ayuda a mejorar el canal. Que te den like está bien, porque te ayuda, te anima y tal, pero si te dan dislike, estaría bien saber el porqué. Atención, fuerzas aliadas han tomado una zona. Pero de buen rollo, o sea, sin ningún problema, ¿sabes? Yo tampoco no diría nada, diría, bueno, vale, pues lo acepto y punto. No me queda otra, ¿sabes? Ya está, simplemente. No, pero realmente creo que sí que hay algún hater por ahí. Y creo saber quién es, pero no voy a decir nombres. Porque creo que tiene un canal de YouTube más pequeño que el mío, eso lo digo. Y creo que sé quién es, o me puedo oler un poco. Porque los dislikes comenzaron después de tener ciertos problemas con un youtuber. Así que, bueno. Sí, no, ya os lo digo yo, que hace un tiempo atrás, unos meses, hubo problemas con cierta persona. Y yo creo que, como solo hay un dislike o dos en cada vídeo, debe ser de su grupo de gente y ya está. Sí, está. Justo cuando ha comenzado el directo ha habido un dislike. O sea que. De acuerdo, entendido. No, pero creedme que es igual. El dislike fue de Ada Colau, pues, ¿te imaginas? Sería muy bueno, ¿eh? Pero será. Y esta falta de educación que es más ofendido, ¿eh? ¿Lo que has pensado? Me está ofendiendo este... cosa, Leclerc. Mala gente. Sí, tira humo también, venga, empótrame. Ha sonado un poco mal eso, ¿eh? A ver, tiro humo para marcarlo, ¿sabes? Más que nada. Y para llevarme asistencia, si puede ser. Mira, como no me mate, como no me mate y me lo cargue yo al final, me voy a reír. Vale. Tus páginas vacías. No, no entiendo.
A por el hater. Nada, sí, en verdad, simplemente me gustaría saber el porqué y ya está. Vamos a por el hater con un par de mouse. Pues mira, no estaría mal, ¿eh? No, pero es la verdad, o sea, si hay alguien que no le gustan mis vídeos, a mí me gusta saber el motivo, pero para mejorar yo, ¿sabes? Más que nada. Buenas, Deob, ¿qué tal? Un saludo, hombre. Bienvenido al directo. Me apunto. El mouse también se apunta. Una feminace y no le gustó el vídeo. Otra, sí, mira, otro disalique. No, pero en serio, me gustaría saber el por qué. Pero para mejorar, ya está, es igual, no. ¡Ah! Otro dislike. Bueno. Qué calor más tremendo, Dios. ¿Acaso la bala de la ametralladora no se acaba? Sí se acaban, pero hay como 3.000 o 4.000. Una feminazi amante del trap. No, pero la verdad, hablando en serio. Cuando tienes un canal de YouTube en pequeño, porque el mío es pequeño, pero que va creciendo, es inevitable tener dislikes, es obvio. Podéis mirar el canal de cualquier persona que tenga un mínimo de suscriptores y vais a ver que nadie se salva, nadie, absolutamente nadie. Que yo, a ver, si hay un youtuber que no me gusta, directamente no lo sigo, tío, o sea. Es la cara que impuso el dislike. Como la gente. Ahora lo están haciendo para trolear incluso, pero bueno. La cosa es que nadie se salva realmente, o sea. Da igual lo que hagas, da igual la clase de vídeos que hagas, siempre vas a tener gente ahí. Básicamente. Una buena intro para tus vídeos. Te mató con la hit de un tiro. Sí, pero porque creo que me ha dado en el motor o no sé dónde. Este canal debe tener 10 millones de subs. Algún día. Nah, lo dudo bastante, pero. Y más que ahora no le voy a poder de. Pero, ay, Dios mío, que está ahí. Impacto crítico, vale, incendiado, mira. ¡Dios! Se me ha desviado el misil. Misil nuclear. Joder. Se me ha girado el tanque y no le he dado con el misil. Tener haters un día sería una buena señal. Realmente yo no lo considero ni buena ni mala señal. O sea, yo lo considero algo más bien natural, porque en la vida no todo el mundo estará a favor del tuyo, ¿no? O sea, ¿sabes lo que tengo que decir? Con lo cual yo lo veo algo como natural, simplemente. No lo veo ningún problema. El único problema que veo y que sí que me gustaría es simplemente eso, que dijeran, oye, no me gusta esto por tal cosa. Y a lo mejor yo podría cambiar algo y a lo mejor les gustaría. Pero como hay la mayoría de esta gente lo que hace es que te dejan el dislike y es porque no les caes bien o cualquier cosa, pues ya está. Mira que sois cabroncetes, ¿eh? Con los dislikes. Qué mala gente, tío. Estáis quitando likes para darle al dislike. Ay, sois lo que no dais. No, pero realmente, a ver, el dislike no. No sé, tampoco no me afecta tanto. No sé si me explico, o sea. Es algo natural y ya está. En fin. La imperfección es perfectamente imperfecta, básicamente. Por decirlo de alguna forma. Sí, sí, me ha violado, pero vergonzosamente la MX, ¿eh? Además, por una tontería, porque cuando está disparando el misil, el tanque ha seguido girando porque se ha reparado la oruga o algo así. Y no le ha dado el último misil. Y eso es lo que me ha fastidiado, que lo hubiese matado, básicamente. Ninguna publicidad es mala, Rebel, incluso los haters. Yo no soy tan partidario de eso, ¿eh? A ver, sí que es bueno que se hable, pero hasta cierto punto, realmente, ¿eh? Porque hay publicidades que según para qué te pueden hundir la vida. O sea que. ¡Ey, que viene!
¿No le doy? Está muy cerca, pero... como para ver algo, ¿sabes? Ah, mira, si está aquí, ¿sabes? Pero como el radar lo indica mal... ya está. ¿Hay otro? Ah, es, pero el otro es aliado, vale. Me apunto. Vamos todos a poner el mundo dislike al vídeo. Ay, qué mala gente, no, no seáis mala gente, hombre. Que ya sabéis que yo suspiro mucho, hombre. ¿Alguna recomendación para subir con los americanos? Ya casi llego a los rangos 6. ¿Alguna recomendación? Pero recomendación en... refiriéndote a vehículos. O sea, que si es en cuestión a vehículos, la rama de los Abrams. Es que no hay otra. Más que nada, las demás ramas son bastante secundarias. Si te puedes sacar el Bradley, por ejemplo, también está bien. Bastante bien. Qué mala gente, todo el mundo dándole al dislike. No sé, es cabrón, es que realmente el dislike lo único en lo que afecta es en... es en el... creo que afecta en el posicionamiento del vídeo o algo así, me parece. Es un dislike con amor. Qué mala gente. Yo que os quiero tanto, que pienso en vosotros, que digo, va, hoy es viernes, se van a estar quemados del día, os cuento mi vida. Y me dais un dislike. Qué mala gente, tío. Os cuento que me van a educar con educación de género, que me van a hacer un curso de educación de género y me dais dislike. Qué mala gente, tío. Sois malos, ¿eh? Os gusta, ¿eh? Os gusta hacer sufrir a la gente. Qué calor, ni que lo digas, amigo mío. Dios. Me estoy asfixiando, literalmente. Yo creo que estoy desvariando, pero por la asfixia que tengo del calor. Con tanques, ya estoy desbloqueando la rama de los Abrams y la de los antiaéreos. ¿Voy bien? Realmente, sí. Vas bastante bien. Carlos, lo dicho, sí, vas bien, ¿eh? Abrams y antiaéreo es lo mejor que te puedes sacar de buenas a primeras. Sácate el Abrams primero, obviamente. Vamos a capturar Alfa. Al final igual hasta ganamos, ¿eh? Ojito al dato. Qué mala gente el Jorge Andrés. No seáis malos, hombre. Like al trap, me cago. ¿A quién te puede gustar el trap, tío? Si queréis un buen especial 3000 suscriptores o así, os tenéis que comportar bien. Porque yo creo que si hago algún especial, seguramente sea regalando águilas o alguna cosa de esas. Así que ya sabéis, tenéis que portaros bien y haré algo de eso. Pero mañana podemos echar una partida. Seguramente sí que estaré, seguramente. No lo tengo muy claro. Si me veis conectado, a ver, yo lo digo siempre, ¿eh? Si me veis conectado y queréis jugar, mandadme un mensaje, no hay ningún problema, ¿eh? A veces tardo en responder porque hay días que estoy en el juego, pero estoy AFK, estoy haciendo otras cosas o estoy renderizando un vídeo, cualquier cosa. Pero si me veis conectado en el juego, habladme, no hay ningún problema. Voy a dar cariño. Ah, que había otro, vale. A ese sí que lo pudiese haber matado. La música electrónica. He leído bien, ¿no? Electrónica. Pues hay algunas de mis años mozos que sí. Sabaton, hostia, eso sí. Laicazo por Sabaton, ¿eh? Por el amor de Dios. Luego voy a buscar una canción, a ver si no me tiran el vídeo con eso. Una, os prometo que es una de las pocas músicas electrónicas de mi infancia, o sea, de los años 2090, de los 90 más bien,
que es, no sé si es muy famosa, pero yo cuando era pequeñito, como no tenía internet, no tenía ni ordenador, no tenía nada, apenas tenía una radio con un lector para poner el CD. La verdad que esa música me enamoró mucho, tío. Luego a ver si la puedo encontrar. Que un día hace muchos años la subí en internet para tener una copia de seguridad. Y luego os la pondré. Juega con suscriptores, Revolver. Mira, vamos a hacer una cosa. Mañana vamos a hacer un directo con suscriptores. Like por lo que veo en Latinoamérica y nos vamos a morir del frío. Hijos míos, qué suerte tenéis, cabrones. Joder. Y yo asándome como un pollo desgraciado. En 2090. Pon anti. Hostia, por un momento había leído pon antiaéreo, ¿sabes? Estaba entre los antiaéreos y el pon aéreo. Y pon antiaéreo, madre mía. Pon aéreo, hay alguna. Hay alguna que sí me hace gracia, no, pero no es de pon aéreo. Es de. No sé ni siquiera si es un grupo realmente. Creo que es la banda sonora de un juego de los años 90 que yo tenía de Bionicle. Ahora os lo voy a poner, a ver si os gusta. Buenísimo, a mí, claro, de pequeño, como no tenía internet, no tenía nada, pues a mí me gustaba, básicamente. Bueno, mañana te veo, te mando un mensaje, soy Andy. Vale. La hora exactamente, Andrés, no tengo ni idea, ¿vale? O sea, supongo que estaré conectado bastante, pero seguramente tengo que hacer alguna cosa. Pero bueno, si me veis conectado, me habláis y ya está, no hay ningún problema. Háblale, Jack. Like por los que viven en Latinoamérica. Tal, ojalá, tío. Ojalá el frío. Oye, pero que no se pasen que solo tengo 3,7 tanques. Nada, no te preocupes. Ya miraré el próximo día que haga algún jugando con. Mañana que haré jugando con suscriptores. O procuraré hacerlo. Ya sabéis que eso lo avisaré con antelación, ¿vale? O sea, mañana, según vea cómo va el día, voy a decir, mira, a tal hora vamos a jugar con suscriptores. A reventar haters con el pon antiaéreo de fondo. Mira, os lo voy a buscar la canción, que a mí me gustaba. Es una canción que seguro que no es ni conocida remotamente, pero tengo que. A ver si la encuentro. Esta canción la subí yo en mi otro canal de YouTube, que ya no sé ni la contraseña ni nada. Y la subí yo, ¿vale? La grabé del disco, o sea, hice una copia y la subí a internet. Ahí os la pongo a ver si se escucha bien. La música de rock está muy bien, ¿eh? Me habéis pedido antes el Battle Royale. Battle Royale. Esta me gusta, tío. Bueno, la voy a dejar de escuchar tranquilamente. Estamos probando el Battle Royale ahora, ¿eh? Ahora os pasaré la canción porque es un canal mío de YouTube, así que. Voy a pasaros el link de mi vídeo. Es el único vídeo que creo que hay subido en ese canal. Por si os interesa. Es que me encanta, tío. Prefiero Sharks in your mouth, los yourself. Esta canción ten en cuenta que yo la escuché cuando era muy pequeño. Por eso tengo como un cariño especial, una nostalgia. Yo porque mejor todos creamos una página de Facebook sobre War Thunder y Revolver, no sé si tal vez podría ayudar en algo. Yo de hecho tengo una página, no es de War Thunder, pero es de mi canal.
Que bueno, igual se puede aprovechar para eso. A mí me da igual ya el copyright y total. Eso sí, no seáis mala gente y darle like al vídeo, hombre. Vale, ahora tenemos que encontrar a nuestros enemigos, básicamente. He visto. Hay alguien disparando ahí, ¿verdad? Se han matado ya, vale. Bueno, ya volví a descargar la música. Te ha gustado, ¿eh? Yo es que recuerdo que esa canción la subí desde un disco que yo tenía. Dije, va, como seguro que voy a perder el disco o algo, me hago una copia de seguridad. Al final el disco no le perdió ni nada, obviamente. Lo tengo yo bien guardado, pero... Me encantó mucho esa canción. Mira, no... Tiene un ritmo, un algo que me gustó mucho, la verdad. Vamos, Revolver, gana el Battle Royale. Vale, entonces no me tengo que distraer. No me tengo que distraer, perdón. Y no debería tirar... A ver, la idea sería que no debería tirar árboles, ¿sabes? Pero yo soy especial. Venga, mala gente, hombre. Dale al like por el Battle Royale. Venga, un likeazo. No me creo que haya esos 5 dislikes sean de verdad. Así que... Dos, uno o dos sí que lo eran. Pero los 5 no. Así que a mí no me engañáis. El directo, que es que mira que sois mala gente, tío, ¿eh? A ver. Se han matado unos cuantos. O sea, algunos, bueno, algunos ya mueren porque los pilla. Bueno, porque sí, mira. Anda, qué malo. Yo sé que hay gente por ahí que ha dejado su dislike para trolearme, así que. Quiero mis likeazos, gente. Son mala gente, tío, ¿eh? Me quieren ver sufrir. Me han tirado los árboles, seguro que no te ven. No, claro que no. Eso es discreción, ante todo. Hostias, colega. No, no me has visto, ¿eh? Gracias, ¿no? Seguro que te crees que yo no te he visto. Joder. Ah, espérate. Y eso tarda 10 años en recargar. Jódete. Incéndiate, muérete. Venga, hasta luego. Míralo. Pobrecillo. Casi, hombre, pues casi me mata, ¿eh? Ojo al dato. Menos mal que puedo recuperar un tripulante. Digo, me he acordado y digo, espérate, pero si esto muere con las calibre 50. Muéstrame un pezón y te quito mi dislike. No, nunca. Ya me habéis visto a la cara, suficiente con eso. Oye, pues no sé dónde me ha disparado. Pero me ha fastidiado bien el hombre este. A ver. Ojo, el Battle Royale es bastante jodidillo, ¿eh? A ver, aquí hay dos. Aquí hay dos, colega. Mira, a ti te voy a salvar. Y ahora el otro para mí. Bueno, igual me mata, ¿sabes? Pero bueno. No me mates. No me mates, cabrón. Encima que te salvo la vida. Tendría que haber matado al T-90. Al T no sé cuántos ese. Hostia, me va a joder, ¿eh? Pero ese... A ver, en cierta forma... Bueno, si voy por aquí, por la derecha, igual tiene alguna cierta ventaja. Yo optaría por un mouse en el Battle Royale, pues. A ver, lo malo del mouse es que seguramente te pilla la cosa esta de color rojo, que es, dijéramos, el fin del mapa. Es solo uno, sí, pero joder, ¿eh? A ver, estoy en tensión. Espero que no me mate cuando eso empiece a reducirse.
A ver, me da un poco de cosa ese T29 o lo que sea. No, no, vale. Me imagino que me estará esperando. Me lo imagino. Por cierto, ¿por qué no tengo? Ah, hostia, no tengo. Claro. No tengo arma porque estoy fuera del Battle Royale, ¿no? Pero no, no entiendo. O sea, a ver, estoy dentro ahora, ¿eh? Ah, que se están cogiendo más. Voy a morir por eso. Ah, no. ¿Me estás diciendo que me he quedado sin artillero? Se ha bugueado la mierda esta. Ah, no, me faltan 40 segundos o algo así, ¿es eso? Espérate que estoy flipando. No, 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 ¿qué me dices? Que no puedo disparar. Que no. Oye, que no. Él me va a poder disparar, ya verás. ¿Puedes disparar tú? Sí. Y yo no, ¿sabes? Me faltan 20 segundos. Pues me la voy a tener que jugar bien. Hay otro. Hay otro buen samaritano. No, yo no te hago nada a ti si tú no me haces nada a mí. No, por favor. Dime que es un T30 eso. No, no es un T30. Es que por. ¡Ah, qué rabia, tío! ¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia! No lo he podido matar. Por eso, eh. Porque no me disparaba el tanque. Porque tiene ese bloqueo o algo así de armas. No sé, tío. Revol, algo que no he visto en las marcas que dejan los vehículos cuando perforan o rozan. Algo que el otro juego de tanques se nota, pero se me olvidó cómo se llama. El cadenado, supongo que te refieres, la marca del suelo. Pon Sabaton, Bismarck o no. Es que si pongo eso, me tiran el. Me bloquean el vídeo, directamente. Bueno, y así como termina una gran historia. Sí, bueno. Me ha jodido porque había, se me han quedado las armas bloqueadas. Y digo, ¿pero por qué? ¿Sabes? O sea, no tiene ningún sentido eso. Pero ningún sentido. O sea, no, no. Pero bueno. Ya que estamos, vamos a darle al 6-7 un poquito. Ay, a ver. Venga, no seas mala gente, dale al like. Venga, que ya sé que os gusta haceros de rogar, pero hombre, no seáis mala gente. Pon Sharks on your mouth, lose yourself. El problema es que si pongo canciones muy conocidas, realmente, no lo digo en coña, me van a tirar el vídeo, me lo tiran. Alguna vez ya lo he hecho y el directo instantáneamente es bloqueado. Ahora es cuando viene. Es cierto, mira, te lo había dicho antes. Vamos a poner japoneses. 7-7, mismamente. ¿Qué estabas jugando, Revol? Estaba jugando. Era un Battle Royale. El mouse. Pero el mouse que en el. En Battle Royale el mouse ni de coña. Es una cover. Sí, pero aún así. Aún así te puede caer, ¿eh? El bloqueo. Si la tienen registrada o lo que sea, te puede caer el baneo. Y tengo un strike ahora mismo en el canal, no recuerdo de qué. Un aviso o algo. No, un strike no, tengo un aviso, así que de momento no quiero jugármela mucho. De momento. Más adelante seguramente sí. ¿Qué te has perdido? Nada, el Battle Royale. Que tampoco no es que sea muy interesante. Vale, estamos en 6-7, 7-7. ¿Y el Horry si hace algo? Pues no lo sé, supongo. Juego con el M103. Vale, luego lo probamos, si eso. No es Battle Royale, es caca. No sé cuál es el premio realmente, ¿eh? No. No tengo ni la más mínima idea. El Battle Royale es un evento de War Thunder. Lo digo para Mundo Hostil, que me lo has preguntado. Es un evento de War Thunder, sí, es un evento, es un evento. No sé si hay algún premio, no, no tengo ni idea. Tampoco no me interesa demasiado, así que.
A ver, que para hacer algo un poco diferente, lo podéis probar. Ojo, que el Battle Royale, os voy a decir que sí que tiene una cosa buena. Y es que jugar esta clase de cosas, me refiero en War Thunder, te puede ayudar, yo pienso, a mejorar un poco la concentración. En tema de mirar dónde te vienen los tanques y todo eso. Yo creo que os puede ayudar un poco, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No, no le he roto ni a recámara ni nada. Es que esto es... ¿Centurión MK10? No me tenía que haber quedado ahí. Culpa mía por haberme quedado de esa forma. Este tanque, os lo digo en serio, yo creo, juraría, que con este tanque estoy maldito. Lo digo en serio. No hay una sola buena partida con este tanque. No lo sé por qué. No me lo preguntéis, pero nunca me he sacado una buena partida con ese vehículo. En cambio, con este, me he sacado las mejores partidas de mi vida. Yo creo, ¿eh? Juego con el 4202. Vale. Te perdiste en la anécdota de que no explico el sí, la historia esta del curso de feminazis, tío. ¿Cómo se llame esto? La curso de género. La madre que me parió. La madre que me parió. Oye, Raúl, ¿qué es eso de Discord? Me han dicho algunos amigos que juegue con ellos, pero que necesito eso. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a Discord. Simplemente clicas encima, te unes y ya está, es gratuito. Magia negra. Compra el IS-6. No, el IS-6 tengo un vídeo ya con él. Me gusta el IS-6 en cierta manera. Estéticamente. Sí, el chasis me gusta estéticamente. Pero lo digo de verdad, con este tanque, el de 7-7, os prometo que nunca, por mucho que me esfuerce, me saco una buena partida. De verdad lo digo, ¿eh? Por muy táctico que juegue, por muy bien que intente jugar, con los japoneses tengo muy, muy mala suerte. De verdad, ¿eh? O sea, tengo muy mala suerte con los japoneses. Esa es buena, no somos intocables. También es verdad, y eso influye, que jugar en directo es mucho más difícil. Porque tienes que estar comentando, atento a la gente y tal. Y es un poco más lioso, pero... Aún así, no, no sé. Con los japoneses nunca tengo suerte. Llevo tiempo queriendo grabar un vídeo con el STB este. Y no, no hay manera, no, no puedo jugarlo, no sé. Algo raro, mira. No me... ¿Ves? Es que no, no paro, tío. A ver, mientras no me mate ningún tripulante, me vale, pero... Hostia, que tengo uno aquí, ¿sabes? Vale. Creo que se lo han cargado, no lo sé. Emanuel, perdón. Pero que funcione eso con el juego, me refiero al Discord. El Discord es para hablar por micrófono, ya está. Para mandar fotos, enlaces, cosas de esas. Es para hablar simplemente. Más que nada. T26 en tu rango challenge. A ver. Luego jugaré a uno de estos vehículos. También me gusta mucho el T26, he de decirlo. El Super Pershing, mira, me gusta, no sé. Mira, se me da bastante bien, yo pienso. No sé, pero es que con los japoneses tengo una relación de amor-odio que no, no, no. Ni para adelante ni para atrás, eh. Hostia puta. No me jodas. No, 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 no. Asistencia, por lo menos. Por lo menos quiero mi asistencia. Deberían arreglar los sonidos y que cada tanque tenga su sonido diferente. ¿Sabes qué problema hay con eso? Que en War Thunder hay demasiados vehículos. Y eso de grabar cada tanque con su sonido es muy difícil. Más que difícil, muy caro. Ten en cuenta que hay tanques que a lo mejor ya no existen.
que a lo mejor lo único que queda de él es un plano en un papel, ¿sabes? Para hablar, juega con el Bulldog. Mira, el Bulldog japonés y el americano. El M41 Walter Bulldog me encanta. Me encanta, o sea, no sé por qué, pero me encanta estéticamente. El cañón me gusta. Luego lo jugaré, luego lo pienso jugar, sí. La verdad es uno de mis tanques favoritos, el Walter Bulldog. Tanto el japonés como el americano, que son el mismo, básicamente. Solo cambia el país, pero bueno. Estaría divertido que pusieran también el M41 español, el que usaba España. Como premium o como alguna cosa de esas. El único japonés que me gusta es este. Es el único. O sea, es el único que me lo paso bien, quiero decir. ¿Ves? Lo dicho. Y eso que este para combate urbano en principio no sirve, ¿sabes? Pero bueno. Ahora hemos recargado ya. A ver si no me pillan en plano. ¿Hay alguien por aquí o qué? Espero que no me esté dando la vuelta, ¿eh? ¡Hostia! Hasta luego. Vale, podemos pasar. Y no estoy en alfa, ¿hay algo más? No me he fijado. El americano después de esta partida, sí. Bueno, el japonés es lo mismo, ¿eh? Exactamente. ¡Hostia! ¿Cómo he rebotado eso? ¿De dónde? No lo veo. Ah, creo que sí. Quita, bicho. No sé si hay algo ahí. Uf, bueno, estamos capturando. Yo con eso me conformo. Ahora que hay humo, me voy a esconder. Sí. Voy a cerrar la trampilla de arriba. Bombas no. ¿Cuál M41? El prototype con lanzamisiles. Me refiero al M41 Walter Bulldog. El clásico. No es una skin, son pegatinas que dieron en un evento de hace un tiempo. Si War Thunder no arreglan los bugs, pues dudo que pongan nada. A ver, hay un tema que eso ya lo he comentado varias veces. Tenéis que entender, y bueno, tenéis que conocer, mejor dicho, que War Thunder se divide en varias secciones. Hay una sección que se dedican al desarrollo de vehículos, a lo que es el tema estético del juego, ¿vale? Y al tema de contenido. Y hay otra sección que se dedica al arreglo de bugs. Lo que pasa es que la gente les manda quejas a los pobres desgraciados que hacen los vehículos. Que esa gente realmente no tiene la culpa. Los que se deberían encargar de arreglar los bugs es el departamento que está para eso, básicamente. No, ya te digo yo que no es ruso. Bueno, no sé si es ruso o no, pero sé que habla español. Así que... Yo ya lo tengo conocido ya. Los japoneses eran los peores a la hora de hacer sus tanques. Sí y no. Es que realmente los japoneses, el problema es que nunca se tuvieron que enfrentar en un inicio a otra nación equiparable a ellos. No sé si me explico, o sea, yo creo que si Japón desde un principio se hubiese planteado la guerra mecanizada contra países, por ejemplo, como China o Rusia, otros países así grandes, yo creo que los tanques japoneses no serían tan malos, pero como realmente estaban hechos para combatir contra infantería, básicamente, y para combatir en zonas muy, muy pantanosas, eran tanques extremadamente ligeros y con poca potencia de fuego. Ese es el problema que tenían. Por cierto, ¿qué camuflaje me he sacado? El verde bicolor. O sea, es... ¿Pero para cuál tanque? El Horry Production. Alguien me había pedido antes que jugara con el Horry también. Ah, no, aquí no es. Dame un segundo. ¿Green cuál? ¿Green qué? ¿Este? Me gusta. Mira,
Y así me gusta más. Y así, más. A ver, cualquiera me gusta. Hostia, pues me gusta este camuflaje. Es bonito. La URSS arregla los bugs del juego. Oh, no. Mentes con el... Saludos, Revol. sorry, Squatch, Everyday. Porque no entiendo, iba a decir lo mismo. Mentes conectadas. Yo creo que sí. Podemos crear nuestro imperio. Siempre subyugado al imperio del revólver, ya te lo digo. No te preocupes, yo también tengo. Tengo algo de ruso. Un imperio de mouse lleno de memes de revólver sobre el War Thunder. Pues no estaría tan mal. Vale, me habías dicho el M41, el Walter. Es que mira que es precioso, tío. Es que me encanta estéticamente todo. Creo que lo tengo fulleado, ¿no? Este. Pues no, ya que no tengo fulleado, vamos a darle un poquito de caña. Vamos a ponerlo en alguna plantilla. Joder, no he tenido ninguna plantilla ahora. Aquí. En la plantilla del 6-0 tengo un 3-7, ¿vale? Ese soy yo. Esa es mi especialidad, tener plantillas inútiles. Walter Bulldog, Walter, aquí. Yo que soy especial. Vale. Me apunto. Hombre, pues mira. Estaría divertido. Creo que la munición buena sí la tengo. Efectivo Wonder. Tengo la Sabot. El fue 232. Not bad, not bad. Tengo la artillería. Venga, vamos a darle un poquito, va. Solo voy a llevar este tanque, es el que me apetece jugar. Y me ha tocado uno de los peores mapas para jugar con esto, pero bueno. Ay, Arbol, gracias. Me he registrado en Discord, o sea que desde hoy podría contactarme con los demás. Sí, exactamente. Y si tienes micrófono para el ordenador, pues ya está. Simplemente lo conectas y ya. Creo que yo con llevar 30, yo creo que estará incluso excesivo, pero yo creo que estará bien. Bueno, pero nadie me gana. Hablo español, portugués, un poco de inglés. Hombre, a ver, yo hablo un poco de inglés, un poquito. Muy poquito alemán, muy poquito. Lo entiendo un poco. Entiendo. Entiendo parte del francés, por ejemplo, por la similitud del idioma, más que nada. Y hablo, bueno, y de lenguas maternas tengo el español y el catalán, así que... Como sé que nadie leerá esto, admito que me gusta mi amigo. Ay, Abraham, que te hemos pillado, amigo mío. Solo falta que nos digas el nombre de tu amigo para que lo sepa el día que vea este vídeo. I can speak a little bit English. Madre mía. Ahí ya todos somos políglotas. No debería ir muy en primera fila, pero yo, como siempre, voy muy envalentonado. Habla un poquito de alemán. Sé, a ver, es que hace tiempo estuve estudiando yo por mi cuenta. Y sé, a ver, me acuerdo de algunas palabras, me acuerdo de cuatro cositas. Por ejemplo, por decir algo, ¿vale? Haustier, por ejemplo, que es mascota, ¿vale? Es muy fácil porque se parece mucho al inglés, ¿sabes? House es casa y tía es animal, o sea, la mascota, ¿sabes? Y con lo cual... Casa y animal, pues mascota, básicamente. Por ejemplo, du, bist, da, ya, ¿sabes todo eso? Pues palabras sueltas, pero que... Ey, 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 ey. Ligar, ligar, podría ligar en alemán un poquito, porque... Mira, cuando veáis una alemana, le decís esto concretamente, le decís esto que os voy a decir ahora. A una alemana le decís, du bist schön, que básicamente significa eres guapa.
Así que, ya sabéis, si queréis ligar con una alemana, du bist schon. Hostias, yo sí que voy a ligar con una rusa. Uf, Dios. No, no, no he ligado con ninguna rusa. A ver, por ahí. Effective Wonder. ¿Veis cómo también hablo inglés? Macaco, sopa de un macaco. Es que me encanta este tanque, joder, me encanta, tío. Me encanta. Me encanta. Yo sé japonés. Yo también, Kawasaki Ninja, me cago en la hostia que hay un tanque aquí delante. Tank Scout. Hostias, hay dos. No jorobes. Estamos en 5-7, así que está bastante bien para mí, ¿eh? Muchos fueron al traductor. No, o sea, lo que yo he dicho antes, cuando dices a una mujer, por ejemplo, du bist schön, significa eres guapa, básicamente, y ya está. No es coña, o sea, significa eso. Bien, se ha morido uno. Ahora me queda el otro. ¡Hostia! Es un jambo. ¡Hey! 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 ¡Hostias! ¡Hellcat! ¡Lol! ¿Y eso? Hostia, pero aquí hay la familia entera. Y me ha matado otro, ¿eh? Abdullah. Me ha matado... ¡LOL! ¡Qué madre mía! Me ha rebotado para adentro. Por algo se empieza. Bueno, algo es algo. Hitler se retrocedió en su tumba, no tiene tumba. Eso es cierto. Esa es buena. Se escribe... Sí, es Shun. Sí, sí. Si no recuerdo mal, sí, era así. S-C-H. O con... diéresis. Y la N. Yo sé inglés gracias a los videojuegos y pelis con subtítulos. No, la verdad que ver películas o vídeos subtitulados y jugar videojuegos te ayudan a entender un poco, normalmente. Yo puedo con el idioma reggaetón. No me jodas, Emanuel. No, no, prohibido. Nada, es coña, cada uno le puede gustar lo que sea, pero... Como esté este tanque en simulador contra americanos, mira. Pues no, no, no está. Pero el día que esté el M41 contra los americanos, va a ser divertido. ¿Eres experto? No, créeme que no, pero... vamos al 6... Me habéis pedido antes 6 con algo... Vamos a poner a un... Por ejemplo, que siempre me estáis diciendo el T26. Vamos a ponerlo. Vamos a poner algún otro... El Bulldog americano. Así me gusta. Y... Vamos a poner algún avión para tener algo de... que sacar en el aire. Y a ver qué más. Ah, vamos a jugar con estos. Mira, me voy a dejar el Mariner solo por las risas. Vale, voy a mirar qué tengo en este tanque. Dadme un momentito, por favor. Aún ni siquiera tengo los extintores. Me saqué antes la munición. ¿Os acordáis que antes os teníais que sacar todo esto de aquí para sacar los extintores? Pues ahora me estoy sacando los extintores. Vamos a jugar con esto, va. Tal cual. Creo que este lo tengo fulleado a tope. Efectivamente. Se nota que este tanque me gustó. al principio le cogí mucho asco, pero luego me empezó a gustar. Du bist schön, sí, básicamente. Lo ha visto, ¿eh? Kampfwagen Kanonen. Ahí, ese alemán, ¿eh? ¿Sabéis cuál es la palabra que más me gusta en alemán? A ver si me sale. Sturmgeschoss. Así es como se pronuncia el nombre del Stuck. Me encanta, Sturmgeschoss. Geschoss. Es que me gusta, mira. 224, 210. Venga, tú a tomar por saco. Voy a poner 20 de estas. Sturmgeschoss. Es que me gusta, no sé, suena a poderoso, ¿sabes? Sturmgeschoss. Sturmgeschoss. Es que no sé, suena raro, es como... Ese tanque huele a barbacoa sin extintores. Sí, es básicamente eso. Ojo, pero este tanque es... ¿Yo por qué llevo esa mierda de pegatina ahí pegada? Vale. Oh, yeah.
Ahí, este, encima estamos en 6-7, ¿sabes? Bueno. Es el mejor puto nombre de la vida. Ah, ese. Estamos en 7 con... Estamos en 7-3. Voy a morir como un perro desgraciado. Al menos ya sabemos que si Hitler resucita a Revolt estará a salvo. Esa es buena. Pero si resucita Stalin, ¿qué pasa? No sé, digo yo, ¿eh? Mira, me la voy a jugar. Voy a ir por aquí, a lo loco. Es muy torpe. Este tanque, buen blindaje, tiene buen blindaje, pero es muy torpe. Y me acaba de matar un IS-6. ¿Cómo me mata un IS-6? Vamos a observar la muerte. Los... Mira. Si me permitís ser muy claro... Los cojones me ha matado por ahí. Los huevos en vinagre, ¿sabes? Más que nada por la chapa que hay de blindaje espaciado. Que no, es que por ahí no me puede matar un IS-6. Creo que eso tiene más de 100 milímetros y la otra también tiene como 100 y algo. Que en total forman casi 200 milímetros. Si resucita de Stalin, sí que estamos jodidos. Mira, yo creo que me pongo detrás de este y se acabó. No, ahora en serio, ¿cómo me perfora un IS-6 por ahí, tío? Creo que no puede, pero bueno. Ya, luego lo miraré en el garaje. En el hangar, porque me parece bastante raro. Luego, ¿qué me puedes decir del rege mierda? Lo escuchan en España. Sí, algunos lo escuchan, pero bueno, en general lo que lo escucha es la chusma de la calle, no sé cómo decirte, ¿sabes? Russian Vías. Es que realmente tengo mis dudas. ¿Cómo me ha perforado por ahí el...? ¿Cómo lo ha hecho? O sea, no, que alguien me lo explique de verdad, porque... Mira, voy a... Estaba mi torreta aquí hace un momento, ha desaparecido. No, en serio, tengo mis dudas. ¿Cómo el IS-6, perforando 200... Me perfora por ahí. Vamos a disparar. ¡Hostia! ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? No le... ¡Hostias! Dime que sí. Que sí, que sí, que sí. Que me lo cargo, que me lo cargo. Que es mío, ¿eh? Que hay otro. No, y no le he dado. Por el tembleque de las narices. Que me lo han quitado. No me fastidies, ¿eh? Sí, sí, me lo han quitado. Yo tengo un idioma materno que casi nadie conoce. En combinación de español e inglés, como lo hacen otros. Soy del país latino, ubicado en el medio de Argentina, Uruguay, Brasil, Guaraná. Sí, bueno, ya lo he dicho bien. Guaraní. Refrán, no me lo sabía, se pronuncia con la L, con la doble L. A ver, mala gente, salir de ahí. Es interesante conocer esas cosas realmente. El IS-6, ¿sabes? Claro que sí, intacto. Obviamente ese hombre no se va a mover de ahí porque no tiene ninguna necesidad. Bueno, sí, se ha movido un poquito para atrás. Pero bueno. ¿Ha muerto? No. Está, sigue ahí, sigue ahí. Pues vale. Con J. Tengo miedo. Meme time. Pues un poquito. Ey, ¿tú qué? Si es un tigretone. Sal de ahí, venga, guapo. Tira para adelante. Y no me dan la asistencia.
¿Quieres morirte, hijo mío? Madre mía. ¿Alguien recomienda juegos de bajos de recursos? El Red Orquesta 2 Rising Vietnam o algo así se llama. O el Red Orquesta 2 a secas. No ocupan mucho y son bastante baratos. A ver. Vale, le he roto el cañón. Creo que tenía que avanzar un poco, eh. Voy a probar un último disparo un poquito más aquí. Vamos para adelante. Vale, ahí está saliendo otro tanque. Mira, lo estoy viendo a través de la ventana, creo. Pues no. Mejor dejo de malgastar munición y me voy a reapostar. Bien, se ha cargado al IS-6. Hostias. Sé que algún día tendré una PC buena para jugar War Thunder, Battlefield, todos los gráficos y unos ricos FPS. Algún día estoy pensando que igual debería hacer algún presupuesto o algo así. Porque sé que hay mucha gente que simplemente quiere jugar a War Thunder, por ejemplo, y no saben qué componentes ponerse para jugar bien a War Thunder, por ejemplo. Y ya que yo tengo conocimientos de informática y todo eso, pues algún día podría hacer un PC, entre comillas, de bajo presupuesto, para ver si la gente puede jugar a War Thunder. Está aquí debajo el tío. ¿Qué será, un Swingfire? No le da, bueno, creo que está muerto. Sí, está muerto. Ah, no, era el BT-5S o BT-7, no sé cuántos. Yo creo que el único país que todavía lengua materna, pero no es muy conocida, bueno. El caso es aprenderla, saberla y cuidarla, la lengua materna. Algún día yo también espero ese día, Manuel. Tengo entendido que en Latinoamérica los precios de los PCs están muy, muy caros. Demasiado caros, ¿eh? Yo cuando estuve en la tienda de informática trabajando un tiempo, recuerdo que había latinos que venían desde Argentina, Chile, México, por ahí. Y venían a España y nos decían, no, es que ya que venimos a España, aprovecharemos a comprar tarjetas gráficas. Y me acuerdo que se compraban, os lo prometo, ¿eh? 3 o 4 tarjetas gráficas y decían, no, es que aquí, aunque valgan 1000 euros... En Latinoamérica son mucho más caras. Y dijo, me cago en la hostia. Os prometo que se compraron gráficas 1080, en fin, tope de gama. Y digo, pero ¿dónde me van? Que se compraron como 3 o 4 gráficas cada uno. Digo, pero hostias. Y claro, decían que en Latinoamérica son muy caros los ordenadores. Vamos a repostar un poquito más. Juega con el lanzamisiles Kalun... Kalushnika, el ruso. El japonés no lo tengo, ¿eh? Tengo 2 cuentas, una nivel 14 y no me siento a gusto. Y el otro 8, pero me gusta jugar con esa cuenta, ¿qué hago? Pues Jonah, no sé, a ver. ¿Pero por qué no te gusta una y por qué si te gusta la otra? Porque si te gusta una, sácate los mismos vehículos y ya está. Sí, eso ya lo vi, que hay que exportarlas y tal. Pero es que, claro, yo recuerdo cuando estábamos en la tienda trabajando. Claro, nosotros les dijimos, tener en cuidado, porque claro, si llevas muchas tarjetas gráficas, claro, en las aduanas de España te pueden acusar de contrabando, porque era mucha cantidad para una persona. Y claro, venían grupos de 2 o 3 personas y se compraban 4 o 5 gráficas. Muy, muy bestia, ¿eh? Y claro, nosotros les dijimos, ir con cuidado, que a lo mejor os puede caer una multa o algo por contrabando, porque claro, es un tema un poco delicado, pero bueno. Venga, David, nos vemos en otro momento. No te preocupes, que habrá, que ya nos veremos en otro directo, lo que sea. Yo creo un MSI. Yo lo que puedo hacer, ya, bueno, ya lo he dicho en más un vídeo. De hecho, a lo mejor volveré a compartir el link del vídeo.
de donde muestro mi PC. Que mi PC realmente es un PC de gama media, media baja. Y creo que es bastante accesible por precios. Y jugaríais muy bien a War Thunder. Y a muchos juegos, ya os lo digo. Ahora mismo tengo un PC de lo más equilibrado que hay. En Latinoamérica son el doble, incluso el triple de caras que en Europa. No, no, sí, eso lo he estado viendo y digo, ¡buah! No, ya he visto algo de eso y me dejó bastante parado. Digo, es que es muy caro. Claro, porque tengo entendido que las exportan de Estados Unidos. Y Estados Unidos es muy caro. Pero claro, más que nada, es que el problema está, creo yo, a lo mejor me estoy equivocando. Es que como en Estados Unidos la gente tiene un nivel de vida muy alto, mucho más alto, lo que pasa que al exportar un producto de ahí, claro, lo estás pagando, yo creo que a precio norteamericano, con lo cual es mucho más caro para un latinoamericano de Sudamérica, o sea. Claro, o sea, por ejemplo, hoy mi madre, por poner un ejemplo, ha comprado unas bebidas de Estados Unidos y me dices que, claro, una latita, una lata pequeña, costaba 1,50 €. Es mucho más caro que una lata de España. Mira, casi me he sacado los extintores ya. Ay, pero qué bien siento un refresco. La suerte de los europeos. Bueno, depende para qué también. O sea, hay cosas buenas y cosas malas. A ver. Sí que es cierto que en ese tema, a ver, no tiene que sentarle mal a nadie, pero en ese tema hemos avanzado de forma diferente, yo creo. Básicamente, es que no hay otra. Porque mira a los americanos todo lo que tienen, me refiero a los norteamericanos, Estados Unidos, Canadá y todo eso. Y dentro de la propia Europa pasa exactamente lo mismo. Si tú vas de España a Francia, hay un cambio muy grande, enorme. A media ricura nomás con jugar con esas gráficas sería muy feliz. Así Revolt te envidio. Bueno, más que envidiarme, ten en cuenta que yo para montarme este PC he estado ahorrando tiempo y este PC he tardado años en montarlo, ¿eh? Pieza por aquí, pieza por allá. Me ha costado mucho tiempo montarlo, ¿eh? No por eso Estados Unidos, ¿eh? Porque lo caro no solo es comprarlo, lo caro es transportarlo. Claro, es a lo que me refiero. Me refiero que, claro, a comprarlo a Estados Unidos, que los precios son más altos ya de por sí, súmale el transporte, súmale las tasas de las aduanas, de. Bueno, ya sabéis todo eso, el transporte y todo eso. Claro, eso encarece el producto un montón. O sea, ahí está el problema. Yo creo que hacen negocios ilegales porque no es normal cómo crecía ese país y cómo crece ahora económicamente. Bueno, pues no lo sé, sinceramente. Vamos a jugar otra cosita. A ver. Me habéis estado preguntando por el mouse, así que vamos a darle a 7,7 alemanes, va. A ver, es que el nivel económico de Estados Unidos es muy diferente al de Latinoamérica. Punto y final. O sea, Europa hemos avanzado mediante la sangre y muchas cosas chungas y otras de guays y no sé con qué más. Bueno, realmente vamos a ser claros y fríos. A ver, la historia del mundo en general se ha forjado con la sangre. Y quien no quiera ver eso es que no sabe, no conoce la historia. Y no sé, los europeos, pues hemos tirado, sí, realmente hemos tirado por un camino, yo creo que más violento. Revoluciones, guerras civiles, en mucha cantidad, yo creo. Pero bueno, no sé. No sé si eso nos ha traído por este camino o algún otro motivo, no lo sé realmente. Durante la Guerra Fría crecía a niveles anormales. Sí, a ver. A ver, ten en cuenta que durante la Guerra Fría Estados Unidos tenía un montón de aliados. O sea, Estados Unidos, aparte del nivel industrial, tenía. Es que a su servicio, Estados Unidos tenía al resto de la mitad del mundo. Con lo cual, tienes recursos ilimitados, tienes todo lo que te da la gana. ¿Tú piensas que Estados Unidos tenía a gran parte de Latinoamérica, si no a toda?
que tiene muchos recursos Latinoamérica, tiene a Europa, que Europa quizás a nivel recurso no tiene tanto, pero a nivel de tecnología, científicos y tal, tiene mucho. Así que Estados Unidos realmente ha tenido mucho apoyo. Bueno, actualmente vivo en Portugal y la verdad me gusta. Hombre, Portugal yo estuve ahí y no está mal. A ver, últimamente está bajando la calidad de vida, pero básicamente por el tema de lo típico, los gobiernos de mierda que hay, las políticas que hay, pues están degradando el país. Pero yo cuando fui allí a Portugal era muy bonito. Vamos a jugar. ¿Cómo puedes jugar con Gran Bretaña? Yo me aburro y empecé a jugar con ese país. Yo, a ver, Inglaterra en el War Thunder no está tan mal, ¿eh? Los cañones que tienen de tier pequeño son los mejores del juego prácticamente, ¿eh? Yo no entendía yo que les pagaba económicamente por eso. O sea, tú ten en cuenta que al tener alianzas y tal, pues siempre te facilita tratados, siempre hay tratados de por medio, beneficios por aquí, beneficios por allá, en fin. América está también muchas de nuestras batallas, el caso es que no pasaban en su país y no recibían daños directos. Sí, a ver. Es que claro, siempre Europa ha sido muy bélica. A ver, todos los países del mundo, todos, desde Asia hasta el otro extremo de Occidente, todo ha sido guerras, todo. Pero hay un punto en la historia que es como que hay un clic, ¿sabes? Un chasquido, una evolución tecnológica muy fuerte, pero muy fuerte. Desde la Primera Guerra Mundial, más o menos incluso antes. Desde la industrialización, básicamente. Es como que hay un chasquido, ¿sabes? Un interruptor que de repente. Pues supongo que a partir de la revolución industrial, más o menos. ¡Ey! ¿Qué hay aquí? No entendía que les pagaban nada, América. Sí, la verdad es que es bonito, solo que es jodido el gobierno. Sí, como siempre, ¿eh? Igual que España. Hola, hermoso. Pobrecito, vaya hostia se ha llevado. Vaya hostia. Y yo por bocazas. Si es que soy un bocazas, colega. Es un T95, hasta luego. Es que eso me pasa, pero por boca chancla. Es un M41. Me va a violar. Voy a marcarme. M47, perdón. Yo soy de un país tercermundista corrupto. Bueno, España está bajando hacia el tercer mundo, ¿eh? Lo pillo y estoy contigo. Sí, pues yo es lo que creo, que es a partir de. Es que en Europa hay un cambio. A partir de la revolución industrial hay un cambio muy bestia, ¿eh? Muy salvaje en todo. Incluso llega un punto en la historia de Europa que la tecnología, que eso aún sigue hoy en día, pero en ese momento más especialmente, literalmente crea un choque, ¿cómo se dice? En la población, ¿no? ¿Cómo decirlo? O sea, avanza tan rápidamente que la población no lo asume, no sé si me explico. Actualmente sigue pasando, pero en ese momento es como que fue un choque entre el mundo religioso, yo creo, y entre el mundo científico, por así decirlo. Bienvenidos al club. Yo creo que todos los países son cagados por las tecnologías que hay para no declarar la guerra, ya que quieren que sus países se vayan a la mierda. Yo creo que sí. Es que hoy en día, la guerra es económica. No es militar realmente. Hay una frase que es muy buena, bueno, una frase, una analogía, que eso sí te puedes a pensarlo. La guerra hoy en día es de mercados, porque si tú lo analizas fríamente, tú dime, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que lanza una bomba que cuesta, por poner un ejemplo, 200 millones, ¿qué ventaja le saca de bombardear una chabola que vale, no vale ni $200?
Entonces, eso te está demostrando que la guerra de hoy en día es una guerra del mercado. El poder del dinero, ya está. Es lo que digo. Un país como Estados Unidos que saca bombas que valen 200 millones o más y las lanzan contra pueblos que tienen las casitas hechas de barro. A ver, eso dice mucho, ¿sabes? Básicamente. Con un par de bombas atómicas te puedes cargar el mundo. Realmente, realmente eso no, no es así. Para cargarte el mundo tienes que hacer mucho más. A ver, lo que pasaría es que sí, seguramente acabarías con la mayor parte de la civilización como la conocemos. Pero el mundo seguiría en pie tranquilamente. El mundo no se cae por un par de bombas atómicas, ¿eh? Ya sé que cuando dices un par, eso me pasa por no ir mirando. Ya me imagino que cuando dices un par te refieres a miles de bombas, ¿no? O sea, centenares de bombas. Hola. Hostias. No, 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 no. Misiles no, ¿eh? Es que no tengo cañón. Tío. Hoy en día tenemos la guerra económica entre China y Estados Unidos. Sí, las guerras de hoy en día son eso. Ya está, o sea, básicamente. Lo sacaste de Arte de la Guerra. Ojalá. No me lo he leído tampoco. Pero sí, la guerra de hoy en día es del mercado. O sea, tú envías a un bombardero, ¿vale? Arrasas una población. Pero realmente lo que buscas no es una conquista, tanto por así decirlo, militar, sino una conquista económica. ¿Sabes? Hacerte con la economía y el poder económico del país enemigo. No tanto una conquista territorial, sino una conquista económica, más que nada. Y eso se logra de múltiples formas. Endeudando un país con la banca mundial, y si eso no te funciona, lo invades y ya está. Y le creas deuda, y con eso ganan, se enriquecen. A ver, yo creo que sí, por los terremotos, maremotos, etcétera, lo que produce después de la explosión. Mira, tú creas una guerra y luego vas a sacar rentabilidad, ¿cómo? Reconstruyendo. Solo hace falta mirar la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Chile nos conocen por las palabras y por el frío de la guerra del Pacífico y por los chistes. Vamos a jugar, a ver. Hostia, bueno, rusos no me apetece mucho, pero venga, va, vamos a jugar con esto, que así me saco ya. Un momento, ¿los extintores dónde están? Vale, vamos a jugar con este, va. Rusia tiene 7.000 bombas, 7.000 bombas atómicas y Estados Unidos 6.000. Creo que durante la Guerra Fría Rusia tenía más de 70.000. 70.000, ¿eh? Y creo que Estados Unidos tenía casi 60 y pico mil. Creo, a lo mejor me equivoqué, pero tengo entendido que era mucho más, ¿eh? En la Guerra Fría. Destruir las fábricas del enemigo para quitar competencia. Bueno, más que destruirlas, apoderarte de ellas. O sea, no sé si me explico. Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico que hubo fue brutal. ¿Por qué? Porque se requería mano de obra a saco y había mucho trabajo. Ya está. O sea, tú arrasas un país. Tú imagínate que eres una empresa de Estados Unidos. O Estados Unidos mismo. Arrasas un país enemigo. ¿Y luego qué vas a hacer? Vas a construir ahí. Y vas a sacar dinero. Es que ya está. Yo lo veo así, más o menos, ¿eh? Y creo que no soy el único que lo ve de esa forma. Arrasas un país, construyes. ¿Qué pasa? Cuando ya la cosa no tira más, ¿qué haces? Lo vuelves a destruir y vuelves a construir. Y ya está. Yo digo por el tema de que las bombas atómicas, por lo menos junto a Rusia y Estados Unidos, reventarían el mundo y lo volverían inhabitable.
No exactamente, no exactamente. A ver, aparte que las bombas modernas ya no son lo que eran las antiguas, me refiero a que no contaminan tanto. La radiación al final acabaría siendo absorbida por la naturaleza. O sea, es así. De hecho, Chernóbil, y hay animales que lo habitan. Yo creo que al final la vida se adapta, con lo cual ya puede estar contaminado el planeta, que da igual. Simplemente destruir un país internamente también. Como pasó en la Primera Guerra Mundial con Alemania. Al final, Alemania perdió por razones internas. O sea que no perdió por falta de materiales y soldados, ¿eh? Este pensamiento que tienes es vanguardista. ¿Habrá otra opción mejor? No lo sé. Sí. A ver, opciones hay muchas. Realidades ya no lo sé tanto, ¿sabes? Por el futuro de Joseph Stalin, no me jodas. Por Dios. No, pero es verdad. Hostias. Mira, mira, mira. No, 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 no. Levanta el vuelo. Levanta el vuelo. Vamos. No sé cómo cojones es sobre. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es Rusia en vías? He resistido hasta dos misiles. Espérate, espérate. Vamos a cohetear a la gente. Ah, que se me. ¿Por qué se me va el misil para allá? ¿Podré sacar algo más? No lo sé. La radiación nos mataría a todos en el mundo. Pero la radiación, sí que es cierto, es peligrosa. Pero no abarcaría tanto como te crees, ¿eh? Créeme. Al no ser que revientes todas las centrales nucleares del mundo, liberes todo el petróleo del mundo, te cargues todo, no, con la humanidad no acabas, ya te lo digo yo, ¿eh? O sea, es muy. Créeme que es difícil acabar con los humanos. Otra guerra mundial igual a mucho trabajo. Sí, básicamente. Es lo que digo, destruyes un país completamente, lo revientas, lo arrasas. ¿Qué haces luego? Te pones a construir otra vez. ¿Para cuándo directo con subs? Mañana seguramente, por la tarde, no lo sé. Lo avisaré con antelación. Seguramente mañana hago un directo con suscriptores. Me apunto a trabajar en una funeraria en la Tercera Guerra Mundial. Te forras. Móntate una funeraria, o sea. O sea, sí, en serio. No es coña, parece cruel, pero móntate un negocio de funerarias y ya está. A no ser que tú seas uno de los muertos, te forras. Gracias, Revol. Por fin juega con T-55. No, que este es el T-62, que no es un T-55. Es el T-62 M1, ¿no? Además. M1, sí. Revolver, me largo estuvo entretenido, como es que nosotros jóvenes hablando, pensando como aún mejor sobre lo económico y político, gracias. Mira, Emanuel, te diré una frase. Buenos tiempos crean gente débil. Buenos tiempos, o sea, gente débil crea malos tiempos. Malos tiempos crea gente dura. Ahora mismo estamos en malos tiempos, con lo cual está surgiendo la gente dura, la gente que se atreve a hablar y a discutir de los temas, como nosotros. Así que ahí lo tienes tu respuesta. Si pudieran formar un imperio, ¿qué país escoges para ser el imperio y qué país atacarías primero? Hombre, yo. ¿Qué quieres que te diga? Yo me quedo con mi España. Y a partir de ahí ya. ¿Qué quieres que te diga? A tomar por culo con Inglaterra. O sea, lo siento mucho. No, no aguanto a los ingleses, en serio. No, no los aguanto. Tienen un carácter muy. No sé. Seguramente no lanzarán armas nucleares. Lo dudo mucho. Además, las armas nucleares han evolucionado muchísimo. Ahora, más bien, la guerra nuclear sería una guerra táctica. Y es. ¡Hostias, amigo mío! ¿Eso qué es, un helicóptero? No sé si hay un helicóptero. Sí, hay un helicóptero. A ver, empanado mental, que lo tienes ahí. Es que. Que lo tienes ahí. Es que no se entera de nada la gente, tío. Pff, a que me mata a mí aún. No. ¿Le doy? No, creo que le he pasado de largo, ¿eh? Creo que le he pasado de largo. Este cañón es muy bueno, del T-62.
A ver, hay una balacera y mataron a una niña fuera del kinder y ya estoy hasta... A ver, es que el mundo se va a la mierda, es lo que digo. Pero bueno. Las superpotencias no quieren una guerra nuclear porque nadie gana en ella. Más que nada... ¡Ey! No me jodas que me revienta de esa forma, tío. Hoy en día la guerra nuclear va a ser táctica. Y de hecho no lo digo yo, lo dicen expertos militares. Y de hecho el programa de Rusia y de Estados Unidos, la guerra nuclear, el plan de guerra nuclear es una guerra de bombas tácticas. No de bombas masivas, sino no bombardear poblaciones, sino bombardear puntos concretos. No lo digo yo, ¿eh? Son los planes de defensa. O sea, los planes de cómo actuar ante una guerra nuclear. De la misma manera que después de los dinos salimos nosotros, creo que aún tiramos 1000 bombas atómicas, pues saldrían otros bichos que adaptarían, pues seguro. Inglaterra igual a piratas, sí, es que mira, lo siento, yo es que los ingleses no los aguanto, tío. ¿Qué países piensas que serían neutrales en una guerra de Rusia contra Estados Unidos? Pues realmente muy pocos, muy pocos. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, Europa, ningún país de Europa se podía mantener neutro por el hecho de que Rusia la tenemos muy cerca, ¿sabes? Y Rusia realmente invadiría Europa. O lo intentaría, por lo menos. De eso estoy casi seguro. Con lo cual, países europeos habría muy pocos neutros. De hecho, dudo que existiese algún país neutro, porque todos sacarían beneficio de vender material bélico, de vender recursos. Porque... Dame un segundo que ahora os respondo los comentarios, ¿eh? Realmente yo creo que la neutralidad sería algo muy efímero, o sea, sería algo muy de palabra y ya está. Porque realmente todo el mundo vendería materiales, vendería combustible, vendería... Todo, todo lo que se pueda. Ojo, es lógico, ¿eh? Todo el mundo se aprovecha. El Vaticano. El Vaticano, qué va, hasta eso sacan beneficio. Sinceramente, Robo, la humanidad ya no es como era antes. Si así nos. Si así nos extinguiremos en las guerras, sino porque somos una especie de humanos tal. A ver, realmente sí, somos muy bélicos. Pero tampoco somos la única especie que se comporta así, ¿eh? Las hormigas, por ejemplo. Porque España no ha comentado por los latinos, son discriminados por el Estados Unidos. Total, ellos son los que conquistadores del Nuevo Mundo y se olvidaron de nosotros. No ha comentado por los latinos. A ver, España no se olvidó de Latinoamérica. Es que si te fijas, España perdió Latinoamérica por un grupo de traidores. Siempre los traidores acaban hundiendo los imperios. Por ejemplo, Simón. Esto os va a doler mucho a algunos. Simón de Bolívar era un férrimo asesino de españoles. Era un traidor, de hecho, si no recuerdo mal. Y odiaba a España completamente, por eso hizo una revolución. Era completamente antiespañol, Simón de Bolívar. Latinoamérica nos hicimos ricos en. Nos haremos ricos en la Tercera Guerra. Sí, seguramente. Vendiendo petróleo, vendiendo minerales y todo, seguro. No es coña, ¿eh? Podría ser que sí. Preciso le salió bien el neutro en la Segunda Guerra Mundial, quedaron con dinero de los alemanes. Sí, pero. Pero ¿hasta qué punto? Porque estuvieron a punto de ser invadidos tanto por alemanes como por aliados, ¿eh? Realmente su neutralidad pendía de un hilo. Estuvieron muy al borde de ser invadidos, ¿eh? Y no sé si eran los finlandeses, no sé si eran los suecos también. No, sueco. No me recuerdo ahora cuál, pero había otro país que también era neutro, que les vendía hierro a los alemanes, me parece, o minerales, y también casi son invadidos, ¿eh? Pero ustedes nos robaron el oro sin ofender. Realmente, bueno, depende de cómo lo veas. La pregunta es, ¿los latinoamericanos? Bueno, latino no, latinos no. ¿Los americanos usaban el oro para algo realmente?
Si realmente Latinoamérica, bueno, Sudamérica, porque no era Latinoamérica aún, Sudamérica no tenía explotaciones mineras casi. De hecho, cuando llegó España es cuando se hicieron las primeras grandes explotaciones de minerales, realmente. Tanto de oro como de plata, por ejemplo. Oro, plata, cobre, todo eso. Realmente los indígenas no hacían explotación del mineral, básicamente. No, pero a mí no me ofendo hablar de estos temas. Yo expongo datos y realmente los datos dicen que hasta que no llegó España, la explotación de minerales era prácticamente inexistente en Sudamérica. Y no, ojo, cada civilización es diferente. O sea, a lo mejor vosotros, bueno, vosotros no, porque realmente vosotros venís de los españoles en parte, con lo cual, bueno, los que vivían ahí, los indígenas, por así decirlo, igual no necesitaban eso, pero España sí, por ejemplo, para suministrar sus guerras, todo eso. Los europeos se beneficiaron mucho del descubrimiento de América. Sí, eso no te lo voy a negar. Te compro, Jonah. Vendo cobre. Revolver, te da miedo una guerra nuclear. Yo soy mucho de pensar, mira, lo que tenga que venir, vendrá. Ya está, o sea, si me da miedo, a ver, realmente no me da miedo por mí, sino más bien por mi familia y por mi país, y ya está. Más que nada, ¿eh? Y no hablemos de Chile. Bueno, no hay un político que diga basta ya con la gente en el Puerto Rico y les llamamos la madre patria. Realmente, los políticos latinoamericanos usan mucho el tema de la, bueno, lo que es la invasión española. Dicen, no, es que tenéis que pedir perdón, no sé qué dices. A ver, alto. Primero, de eso han pasado 500 años, ¿vale? Soluciona los problemas de tu país, que puedes hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que buscan la excusa fácil de culpar a España. Porque si vamos a mirar, los españoles podríamos decir, oye, nos invadieron los árabes. Vamos a echarle la culpa a los árabes, ¿no? Nos invadieron los romanos, los griegos. Yo creo que mucho de eso son excusas para no arreglar sus países. Dicen, mira, somos unos incompetentes de mierda, vamos a seguir robando, vamos a estar engañando a la gente. Así nos van a votar fácil y ya está. No hay un político tal, tal, tal. A nosotros nos enseñaron que vosotros sois los malos en la escuela. Películas, es lo que te digo. Precisamente es por eso, porque ¿cómo mantienes un país que no funciona? Búscale un enemigo público. Es así. Es lo mismo que hace Estados Unidos. ¿Qué hace? Estados Unidos se busca enemigos para mantener su economía, sus políticas y todo eso. Ya está. ¿Crees que Rusia y Estados Unidos pudieran conquistar toda Latinoamérica? Mira, la podrían conquistar militarmente, pero yo creo que les saldría muy caro. Yo creo que sería como un, yo creo que sería como un Vietnam. A la larga, podría ser como otro Vietnam, yo creo, ¿eh? ¿Eh? Ahora, a ver, Daniel. A ver. Lo malo es que, a ver, película, lo malo es que no se olvida. No, de hecho, no hay que olvidar la historia. La historia está para estudiarla y recordarla. A ver, nosotros nos invadieron los árabes. O sea, los romanos. También. Y hay que recordarlo, hay que aprender. Ya está. Y quédate con lo bueno, también. A ver, Daniel. Hola, buenas, Revolver. Buenas noches. Una pregunta. ¿Sacaste el Type 61 ruso? ¿Cómo lo saqué? Era de un evento. De hace tiempo, un evento de hace un par de años o así. Yo vengo de españoles. Realmente, sí, es que hay cosas buenas y malas, realmente. Es historia, ya está, es historia. Lo que de verdad da miedo es la forma en que te mueres. Si sufrirás toda la muerte, en realidad tampoco no es tan mala. Sí, lo malo debe ser. A ver, yo realmente no tengo ni puñetera idea de lo que hay después de la muerte. A mí, pues, lo dicho, lo que me preocupa es el tema de mi país y mi familia, ya está. Lo mismo me pasa a mí. Los musulmanes versus Estados Unidos. Actualmente sí. Bueno, ahora el mundo musulmán está contra Europa también.
Francia, bueno, sí, Francia, Napoleón nos invadió durante un tiempo una parte de España, pero no pudo al final. Es lo que digo. Napoleón se pegó un castañazo contra España por idiota. Los árabes al final también les pasó lo mismo, acabaron expulsados a la larga, nos costó, pero acabaron expulsados. Yo creo entonces que en Latinoamérica acabaría por pasar lo mismo. Al final, yo creo que la cultura dominante acabaría absorbiendo, con lo cual yo creo que los latinoamericanos a la larga, aunque os costara, por decir algo, 100, 200 años, acabaríais ganando porque básicamente sois más población, con lo cual para mantener un país, un territorio tan grande ocupado es muy difícil. Es muy difícil, o sea, no se puede casi. Actualmente una guerra de estas ya no es beneficiosa para nadie, realmente. Mucho parloteo, échate una partida de tier bajos, 3 o 4, saludos desde Argentina, ¿no? Luego me echaré una de tier bajo otra vez. Gracias por la aclaración. De nada, hombre, Daniel. Un momento. Es fácil decirlo si tu país no está en la mierda. Bueno, no busco ofender a España, sino todo su continente. Es fácil decirlo si tu país. Es que nuestros continentes. Europa está en la mierda. Europa va mal, ¿eh? Vamos camino a la Tercera Guerra Mundial. Solo te digo eso. Si los seres humanos perdiésemos de los aprendiéramos de los errores, creo que no habría estos problemas. Bueno, realmente estos problemas están en la naturaleza. Desde los perros, los lobos, los coyotes, las gacelas, los ciervos, tienen estos problemas también. No a la misma escala mundial, pero sí más a escala local, los tienen también, existe eso. Las hormigas, las termitas, se matan por los territorios, se matan por los recursos. Eso es algo, no es solo del hombre, eso existe en la naturaleza de por sí. ¿Lo sabéis? Los expulsaron los tíos de Osbult. Lo sabe María, básicamente. Uf, de este vehículo. Por cierto, vamos a hablar un poco de War Thunder. De nada, Holoth. Es que me cuesta un poco leer porque tengo tanto calor que es que no veo, tío. No veo bien, ¿eh? Lo digo en serio. Y mira que me estoy hidratando. No, estos temas yo creo que está bien hablarlos un poco sin que nadie se ofenda. Y yo creo que en este canal nadie que está aquí se ofende, yo creo. Yo sí que me voy a ofender con el que me ha disparado. No me jorobes, ¿eh? Venga, hasta luego. Nos vemos. Espérate que me van a matar. Hay que girar ya. Ya. Vamos a reparar. Que vamos a. Es que este vehículo tampoco no me gusta. No, yo creo que estos temas. A ver, de vez en cuando está bien un poco hablarlos así y tal. Yo creo que va bien. Además es bueno porque cada uno de aquí tiene una cultura diferente. Yo soy español. Gran parte de vosotros sois de Latinoamérica, otros son españoles, otros son de aquí, otros son de allá. Y hay que llevarse bien, o sea que. A ver. A ver, ¿eso de ahí qué es? No lo veo el tío que me ha disparado, ¿eh? Estará, me imagino, que en la otra punta del mapa. ¡Hostias! ¿Dónde está eso? ¡Ay, ay, ay! Que está aquí. ¡Ay! ¡Muere! ¡Hostia, pues! ¡Oye, oye! ¡Te he visto, te he visto, te he visto, eh! ¡Vente para acá! ¡No, no, tú no! ¡Joder! No tanto como España, por ejemplo, el tema de que dijiste el rato de las tarjetas gráficas ahí terminó y me cayó ya para no. Ofender. No, que no ofende. Pero España está mal socialmente. Socialmente. Está mal en otros aspectos. Económicamente España no está tan bien tampoco, ¿eh? No, pero yo creo que allí hay un poco como. A ver, hay que definir un poco. España está mal, pero comparado con otros países está bien. O sea, me refiero, siempre hay alguien que está peor, ya está. Pero me refiero que España no está tan perfecta como la gente piensa. Sí que es verdad, obviamente, para alguien que viene de un país más pobre dirá, hostia, España está bien. Pero para un español,
España ha perdido poder, no sé si me explico. Nace un imperio español y están todos, habla todos los españoles, ¿crees que dominamos el mundo? En cierta forma, el imperio español realmente no ha caído, porque el imperio español se basaba básicamente en la... No es coña, eso lo podéis leer. En la coexistencia, en el juntarse con otros pueblos. He ahí Latinoamérica, por ejemplo. Me refiero a unirse en tema de físicamente, mestizarse, básicamente. Está bien hablar de todo. A ver, un momento. A ver. Está bien hablar de todo para sacar buenas conclusiones y puede que hasta alguna solución. El problema está en que cuando alguien sale perdiendo, algo este sacará mierda para mantener su bienestar. Sí, exactamente. Vale, antes me habéis pedido que juegue tier pequeño. Vamos a jugar con esto mismamente. Nace en un imperio español y están todos los hablando. Todos los españoles. ¿Crees que dominamos el mundo? Es que realmente el imperio español tenía una concepción muy diferente a los demás imperios. Los británicos, ¿sabéis lo que hacían los británicos cuando descubrieron cuando llegaron al Nuevo Mundo? La orden, desde el rey, ¿vale? La orden que tenían era exterminar a cualquier indígena. Punto. ¿Qué pasó con los españoles? Los españoles llegaron, 500 españoles, ¿qué hicieron? Alianzas con pueblos de Latinoamérica, o sea, de Sudamérica, porque en ese momento no era Latinoamérica, se aliaron con indígenas para combatir. Los ingleses no, los ingleses la orden era exterminar. Yo solo digo eso. Arriba España. A ver, realmente no hay que avergonzarse de sus... Nadie yo creo que debería avergonzarse de sus orígenes ni de su historia, yo creo. Y me hace gracia. Hay una cosa que sí que quiero remarcar, ¿vale? Eso es muy gracioso. Hay políticos de Sudamérica, concretamente creo que era AMLO, ¿no? Me hace gracia porque se meten con los españoles, pero... Capullo, eres de origen español. Tu ancestro fue el que violó y mató a gente, no el mío, que yo estoy en España. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno, ver gente insultando a los españoles y echándole las culpas cuando... Fue su antepasado el que se quedó ahí a violar y matar, no el mío. Eso es muy bueno, ¿eh? Me refiero a pol sobre todo a políticos. O sea, es muy gracioso eso, ¿eh? Arriba está Dios, si también está España. ¿No habrá una épica guerra entre España y Dios? No, porque España siempre está arriba. Más que Dios incluso. Ay, Dios. Hostia, ¿soy el único que va a capturar? ¿Really? Perfecto. Ahora en serio, no sé si los dislikes que tengo son por el tema que estamos hablando o son porque antes me habéis estado gastando la coña de ponerme dislike, tío. Porque tengo 5 dislikes y 24 likes. No sé si alguno se ha dejado el dislike para tocarme las narices, para trolearme, o es que realmente no os ha gustado el tema. Estoy sudando como un cerdo, os lo prometo, pero sudando como un cerdo. El terrible calor que hace aquí, tío. Dios. Encima Barcelona es muy húmeda. ¿Sabes? O sea, es muy húmeda en el sentido que hay mucha humedad en el aire y el calor se te pega. ¿Sabes? Estás durmiendo y estás sudando a la vez. Es terrible, tío. Oh, Dios. Te ha gustado la respuesta, ¿eh? Déjà vu. Dios, me estoy muriendo del calor. A ver. Espera, falto yo con el dislike. No seáis mala gente, tío. No, en serio, es que antes como habéis empezado con el tema de vamos a darle el dislike, no sé qué digo. Ahora me he quedado paranoiado diciendo, a ver, ¿no les ha gustado el tema? ¿No les gusta el vídeo? ¿O es que me lo están haciendo para trolearme, tío? A ver, que yo sé que sois mala gente, pero no tanto. ¿No ha venido nadie por aquí? Se me hace raro, ¿eh? Creo que voy a morir de un momento a otro. Por hablar tienes que decir, ya lo sé, ya lo he visto ya. Ah, tengo 5, ¿ves? Que soy, ya sé que sois buena gente en el fondo, muy en el fondo, igual que yo, pero bueno. Yo odio a los ingleses por su narcisismo, porque fue ahí, viste, el castillo que de Buckingham, como se diga,
Y coño, ese castillo vale más que el país, que un poco de envidia y tal. No, pero es que realmente los británicos, hostias, son muy, muy egocéntricos, ¿eh? ¿Quién coño me ha disparado? ¿Tendrás los santos cojones? Es un T-34, alemán. Os toman la torreta. ¿Te ha gustado? No, pues a mí tampoco. Toman la recámara. Si me gusta. Ahora te voy a dar en la bola de la ametralladora, ¿vale? Si te parece bien. Ah, pues no te parece bien. Otra vez, vamos a intentarlo. A la ametralladora, ¿eh? Joder, me lo quita. A ver. Pone Spitfire de Initial de porfa, es una canción. Me suena Spitfire. La canción esa me suena un montón. Pero no puedo poner canciones porque es que me van a tirar el vídeo, de verdad. No, no lo digo por no ponerlas, ¿eh? Sí, además la Initial D creo que ya la he escuchado. Bueno, Initial D es que claro, es la de Deja Vu. Es del grupo ese, me refiero. Pero es que me van a tirar el vídeo. Las dos guerras mundiales han sido por Alemania. Los alemanes tienen huevos de sobra. Bueno, sí, han sido por Alemania, pero ha sido por tema económico inicialmente. O sea, siempre el tema monetario siempre va por delante. Vale, aquí, mira, me la voy a jugar y me voy a capturar, bravo, da igual. Si muero, muero. Pero la Primera Guerra Mundial realmente, Alemania, la perdió por temas internos, porque Alemania en la Primera Guerra Mundial tenía recursos para seguir la guerra durante años. Y no soy yo quien lo dice, sino expertos militares. Se sabe que Alemania en la Primera Guerra Mundial tenía recursos para seguir combatiendo hasta el final, ¿eh? Lo que pasa que hubo cosas internas del gobierno y tal, se cree que entre espionajes, sabotajes y todo ese rollo, que causaron la rendición. Pero Alemania tenía material para seguir luchando, ¿eh? Pero material y soldados, pero por un tubo. Hay remix. Sí, pero aún así los remix, según como tengan alguna clase de licencia, te tiran el vídeo, ¿eh? Todavía creen que el tema del rey y reina, esa mierda, por ejemplo, una noticia a unos familiares se gastó más de 30.000 euros para su. Sí, no, no, sí. A mí yo es algo que tampoco realmente el tema de reyes, reinas, no lo entiendo. Además, los ingleses son muy devotos a eso, ¿eh? Estaba saliendo yo, mira, os voy a contar una anécdota. Estaba saliendo con una chica que una parte de su familia era inglesa, ¿vale? Y me contó, como ella sabía que yo era muy anti-británico, que no me gustaban, me dijo, es que realmente eres igual que mis abuelos británicos, pero solo que mis abuelos británicos odian todo lo español. Me hizo mucha gracia, dice, mira. Igual, igual, hasta me lleva bien con ellos por el odio que nos tenemos, ¿sabes? Es como. Obviamente es sarcasmo, ¿no? Pero me contó eso y me hizo mucha gracia. Que básicamente somos lo mismo, pero la contraparte, ¿sabes? O sea, nosotros los odiamos la forma que son los británicos. Y ellos nos odian a nosotros por lo que somos, ¿sabes? También. No sé, me hace gracia. No sé por qué, pero bueno. Una pregunta muy nerd. ¿Se juega arcade en Tier Alto? Se puede jugar, pero a mí no me gusta. Personalmente no me gusta. Hostia, que me voy al de esto. A ver, Walter, en Tier Alto puedes jugar en arcade. ¿Te imaginas tener el balón rojo en War Thunder? Me gustaría, tío. O sea, estaría muy bien como un avión. Ya que meten la mierda yo qué sé, que meten esas mierdas de aviones que son casi de la Primera Guerra Mundial, que son de los años 20. Que pongan el Albatros, que pongan, yo qué sé, el otro, el como no sé, no recuerdo cómo se llamaba el modelo de avión. Sé que uno de los modelos que pilotó el Barón Rojo era el Albatros, pero luego había el otro, que no me acuerdo. El de las tres alas, el de color rojo típico. Estás incendiado, ¿no? Ocipapu. Mira, no te voy a quitar la baja. Hostia, pues no, no te la voy a quitar seguro. ¡Au! Me ha dolido. Mátalo tú, va. Te dejo la baja, tío.
Bueno, te dejo la baja porque me ha pegado una hostia. Que me ha dolido, eh. Me ha dolido bastante. Yo creo que el incendio lo mata, ¿no? ¿Qué es eso de ahí? Hay algo ardiendo ahí. Hey, buenas, LCP. Bueno, Sherman, ¿qué tal? Un saludo. Venga, ahora nos vemos, pelulas. Sabaton, Red, el Barón Rojo. Hostia, esa canción, venga. ¿No me han dado la asistencia? ¿O no me he fijado? A ver, la voy a mirar en el directo. A ver si no me han dado la asistencia. Estoy flipando porque no he incendiado, ¿eh? Dame un segundo, espérate. Me han dado la baja directamente, sí. Yo antes decía todos los europeos y griegos locos y me doy cuenta de que España es el más decente sin ofender. A ver, es que... Es lo que digo, es que hay realmente... Es por ejemplo, mira, un ejemplo, ¿vale? A ver, Europa... Hay un montón de culturas diferentes, aunque más o menos se parezcan, por cierto, vaya hostia, me han pegado. Aunque más o menos externamente se parezcan realmente, Europa tiene una diferencia muy grande. Es lo mismo que en Latinoamérica. Tú le preguntas a un europeo, dices, sobre algo de Latinoamérica, y por norma general, se tiende a generalizar mucho. Cosa que es normal, porque hay desconocimiento. Yo, por ejemplo, claro, si tú me hablas de un latinoamericano, tiendo a pensar que más o menos se parecen mucho. Pero luego tú vas a un país, a otro, y no se parecen en nada. Es obvio, pero es lógico que se piense así, ¿no? A mí no me ofende porque yo soy consciente de que a mí me pasa lo mismo. Me pasa exactamente igual, básicamente. Son muchos países diferentes y culturas diferentes. Ante todo, los europeos, griegos, locos, eso lo he leído. Sherman, seguí tu consejo y me compré el B-25 soviético y es muy bueno, aunque muera y no haga nada, gano dinero. Es un avión muy bueno, o sea, es que es imprescindible para ganar dinero. Si mañana haces directo, si es por la tarde, me verás, si no, pues no. No te preocupes que seguramente sí va a ser por la tarde. Más que nada que por la tarde hay más gente, así que seguramente sí. Me refiero en el War Thunder. Sí, no, yo también me refiero en War Thunder. No, sí, seguramente sea por la tarde porque es la hora donde hay más gente. En realista, en aviones, ¿cuántas bombas se necesitan para una base? De 50 kilos... Hostias, pues no lo sé. Se necesita... De mil libras se necesitan 3. Creo que las necesitas todas, ¿eh? Hostia, que me... No. No, no, déjame en paz. No me jodas. Le he dado, por eso, pero obviamente nada. No sé si le habré hecho algo. Nah, no le he hecho nada. Bueno, vamos a sacar el Hellcat. En Latinoamérica le dicen gringo a Europa y Norteamérica, ¿cómo nos dicen ustedes a nosotros? No, pero me refiero... bueno, realmente aquí lo que... Normalmente, a ver... Cuando se habla de Latinoamérica, se tiende a tener una imagen como muy generalizada, ¿sabes? No sé si me explico. No sé cómo decirlo muy bien, o sea... a ver, ¿cómo decirlo? Es como que cuando hablan de Estados Unidos, es como si Canadá no existiese, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Cuando se habla de Sudamérica... Ya sé que México no es Sudamérica exactamente, pero por ejemplo, para mucha gente, Sudamérica empieza a partir de México hacia abajo, ¿sabes? Y ya está. O sea, no sé si me explico, ¿no? Es la tendencia general a pensar en eso. Pero es por... puramente eso, es generalizar, que no es nada malo, es simplemente desconocimiento. Por la tarde me pillarás cumpliendo mi deber como de buen español y estaré echando la siesta. Así me gusta, joder, cumpliendo con la madre patria. No, pero cuando digo por la tarde, seguramente sea tarde, noche, ¿eh? Activo la campanita, así me gusta. Pues es lo que digo, hablando de temas de estos de Latinoamérica y tal. Es que ya te digo, para muchos españoles, no porque no sepamos los países de Sudamérica, sino... Es como que tenemos la creencia, tampoco la imagen mental
de que Sudamérica empieza a partir de México hacia abajo, cuando México es Centroamérica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como un acto reflejo, ¿no? Por así decirlo. No sé, es lo mismo que pasa con Estados Unidos, que ya sabemos que realmente Estados Unidos no es América, pero les llamamos América, ¿sabes? No sé si me explico. ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hasta luego! ¡Corre! No me jodas, Sergei. Me has fallado, ¿eh? Bueno, por lo menos lo he reventado. Cohetes. A ver si los puedo ver, los cohetes. Cohetes. A ver, estoy dando a la U. A ver si lo veo. No, no puedo verlo. Bueno, por lo menos me lo he cargado. 3, 3. Bueno, un partido muy mediocre, pero voy a ganar dinero. Vi un vídeo donde un estadounidense confundía Sudamérica con África. No, no, sí, seguro. Y a España lo mismo, ¿eh? Hay estadounidenses que se creen que España está en África. Así es la cultura, ¿sabes? O sea, telita, ¿eh? Vamos a darle un poco a Italia, tier bajo. Bueno, tier bajo. 4-0, 4. Este Sherman es que no me gusta en nada, tío. Le tengo tirria. Cohetes de San Juan. Exactamente. Vale, vamos a darle a esto, va. Un poquito. Vamos, no, espérate. Vamos a jugar 6-7. Esto, 2 días, un día. Mira, vamos a jugar. Vamos a activar un booster. Vamos a jugar 6-7. Aquí no sé si tengo algo. Cualquier cosa me irá bien, yo creo. Bueno, menos el 7-0, que no me apetece. No sé si ponerme el Sherman. O me pongo el avión, a ver. Mira, me voy a poner el avión. A ver. ¿Tienes el P-108 con el cañón grande? Sí, pero es muy malo para tanques. Es que ese avión es contra barcos, más bien, real, en la vida real. Pero es que contra tanques es demasiado grande esa cosa. Cualquier tanque que te dispare te va a reventar, básicamente. Una vez lo intenté usar y es casi. Es anecdótico usar eso, es. Vamos, es muy jodido. Es un avión que no vale mucho la pena, ¿eh? Si no lo usas en barcos o algo así, que tampoco, porque es casi imposible. Pero vamos. Bueno, yo ya sé que me repito mucho, pero lo vuelvo a recordar para la gente que haya llegado ahora. Como siempre, si le dais un buen like, de verdad os lo digo, me apoyáis un montón, ¿vale? Me animáis mucho, le dais un mejor posicionamiento al vídeo. Os recuerdo, para la gente que haya llegado nueva, que tenéis un Discord en la descripción por si os apetece uniros y jugar con más gente. Y si no estáis suscritos, os podéis suscribir, que eso también me alegra, ¿vale? No tengo artillería con este aún, joder. Habrá que cruzar rápido, ¿eh? Porque como nos empiecen a disparar. Por cierto, luego intentaré jugar seguramente con el KV-2 alemán, que me gusta mucho. Así que le voy a dar un rato de caña. Pensaba que tenía artillería ya con este. Hostia, que lo ve. Hay uno por ahí, ¿eh? Ya lo he visto, creo. Vale. Bueno, por aquí, ¿qué pasa? ¿No viene nadie? No vuelques, por favor. A veces los arbustos parecen tanques, me da una rabia eso. ¡Hostia, frenado! ¡Hostia, patrón! ¡Joder! ¡Qué asco de vida! Me ha matado. Es que con la calibre 50, tío. Es que este tanque es amor-odio, porque tienes la hit, pero es una mierda. Oh, Dios, voy a sacar este, que este sí que tengo artillería. Aún hay barcos italianos y eso que cuando estaba la beta cerrada. En la beta cerrada sí que estaban. Estaban los japoneses, los italianos, los británicos. Estaban todos. Pero bueno.
Bueno, después de esto, vale, haremos tres partidas más y terminaremos el directo. Da igual, el barco, los aviones están muy difíciles de usar. Sí, por eso te digo que da igual lo que uses en barcos, que está muy jodido. Lo dicho, ¿vale? Después de esta haremos tres partidas más y terminaremos el directo ya por hoy. Que ya llevamos un buen rato, ¿eh? Artillero, bien. Sí, señor. Sí, hostia, que hay otro. No, no, echa para atrás. No, señor, no, señor. No, señor. Echa para atrás. Hasta luego. Lo he visto. Lo he visto. Al T-26 ese. Espérate, que voy a intentar subir a la roca. ¿Crees que metan la rama sueca? Sí. Además hay rumores de eso. Yo creo que sí. Sí que la van a meter, sí. Hombre, tenían algunos tanques como el STRV, me parece. Así que... sí, lo veo muy factible, sí. Vamos a hacer un poco el guarro. A ver si vemos algo. Voy a intentar subirme. Me la voy a jugar. Voy a intentar subirme. O intentar marcar, por lo menos. No, no me ha funcionado marcar. ¿Tengo ángulo de disparo? Para el cañón, sí. Lo que no quiero es que me vea el T-29S o T-34 o lo que sea. Hostia, que hay más de uno, colega. Hay más de uno. Crítico. Antes un IS-2. O no, un IS-6, perdón. Me ha matado por ahí, ¿vale? O sea, un IS-2, un IS-6 sí me ha matado por ahí. Ahora, yo disparo una munición moderna y no. No me lo cargo. Entonces, el STRV lo cambiarán a esa rama. No lo creo. No lo creo. Así como hay vehículos premium que están en ambos países, yo creo que se mantendrá. A ver, ojo. Para mí, si lo cambian, mejor. Porque así aprovecho y me desarrollo los suecos. ¿Sabes? No le veo ningún problema, pero bueno. Pero claro, habrá gente que quiere británicos. Hostias. Hasta luego, papu. Habrá gente que no le interese. A mí me iría perfecto. Yo ningún problema. Venga, tira para adelante, hostias. No puede tirar para adelante este tío. Ya te digo, para mí me iría bien. Porque así, mira, ya tenía un vehículo premium ya de gratis. No te quedes encallado, eh. Sube. Hasta luego, colega. No, yo no te he hecho nada, ¿eh? A ver, a la torreta yo creo que sí le hago daño. No sé si me tiene a tiro, ¿eh? El señor este. Venga. Ya es hora de irse de aquí. Que esto va a terminar mal. Italia tiene aviones premium que también son premium en Alemania. Exactamente es a lo que me refiero. Que habrá tanques compartidos y ya está. Yo creo que el STRV quizás en la rama sueca sea un tanque normal, no premium. Y el británico se quede como premium. Ya está. Yo como lo veo. Te he visto M41. Voy a mirar si puedo subir por aquí. Me la voy a jugar un huevo y medio. A ver quién me ve, ¿sabes? Hasta luego. ¿Alguien se fijará en que estoy aquí? Miedo me da, ¿eh? No sé si saltar hacia la otra roca o me quedaré atascado. Hay uno aquí, ¿verdad? Sí, está distraído. Voy a por él. ¡Hostia! No. Bueno, sí. Espérate. Aquí. Baja el cañón. Pero baja el cañón, tío. Mira, vamos a darles un castigo ejemplar con esto.
Harán tiro al pichón contigo, ¿no? Ya lo han hecho, ya. Pero ojo, me he cargado a uno. Bueno. No sé si vamos a ganar. Está difícil. Bastante, bastante difícil. Si en esa actualización meten al Marder, me compro el Leopard L44. El L44 vale la pena, ¿eh? O sea, realmente está muy decente. O sea, ¿está muerto? ¿No está muerto eso? No sé. No sé ni si le he dado, o sea, ya para empezar por ahí. ¿Alguien me está disparando? Ah, bueno, hay un tanque ahí. Ya, eso sí me está disparando. Vamos a colocarle bien las bombitas, ¿eh? No, 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 no. Me cago en la. Bueno, me lo he cargado por lo menos. No sé si me ha roto el motor o algo así. O no sé. Hostias. Bueno, creo que por ahí no voy a spawnear, ¿eh? Creo que por ahí no voy. Me ha roto un motor, sí, por eso no he subido. Lo acabo de ver ahora en la repetición. O sea, en la repetición, en el directo, solo que yo lo veo con más rápido, ¿sabes? Ah, es un aliado, vale. Estas torretas robóticas, ¿cuándo se aplicaron? Pues no sé, estas eran de los años 50, 60. Supongo, ¿eh? Las torretas automáticas ya hacía años que existían, desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en plan para vehículos y tal, pues supongo que desde la Guerra Fría, años 60, por ahí. ¿Habrá un nuevo país en Warzone? Estoy aburridísimo de jugar con los mismos. Sí, habrá nuevos países, ¿eh? Eso ya te lo digo yo. Y no creo que tarden tanto tampoco. Ey. Hostia, que eso sí que me lo cargo, ¿eh? Hey. Te voy a reventar la vida. Te voy a violar, amiguito mío. Bueno, igual no, igual ahora es cuando me revientas tú a mí, pero bueno. Si capturo, igual puedo sacar. Yo creo que prefiero cargarme a ese tanque. ¿Qué quieres que te diga? Hostia, o no. ¿Qué era? Ah, lo hubiese podido matar, ¿eh? Qué pena. Bueno, otra vez será. Vamos a echarle otra cosa. He dicho que a partir de esta quedan tres partidas, ¿vale? La rama latina. El problema es que, por ejemplo, España, algunos países de Latinoamérica, como tienen tanques alemanes actualizados y tal, pues deberían ser tanques como el TAM que está puesto ahí. Y ya está. Simplemente con un emblema español y punto. Y ya. 999, ¿eh? Not bad, not bad. A ver. Vale, que tengo que reparar el ariete. Reparar, sí. ¿Por qué no te reparas? Vale. Voy a ponerme otra vez el ariete, ¿eh? Porque mira. No sé si comprarme, mira, una tripulación, quizás, más para los italianos, aunque de momento no, porque no se me ocurre. Suecia y Polonia. Crosser. Probablemente, sí. Yo, Suecia, seguro. Estaría seguro. Y algunos tanques sueltos de otras naciones también irán cayendo. Yo creo que yo sigo insistiendo en que debería haber algún tanque premium, por ejemplo, de tier alto, cuando haya premiums de tier 6. El Leopard 2 español, yo creo que debería estar. Aunque sea como premium o tanque especial o algo así. No pido una rama española, pero sí algún vehículo. Por ejemplo, el M41 español, que podría estar como premium también. Porque como normal no sirve, porque es el mismo que el americano y que el japonés. Pero bueno, como premium, pues igual estaría bien. El M47 creo que también teníamos. El M60. El M48 creo que el M48 también España lo tuvo.
Podrían poner esos tanques, pero versión premium o para eventos o no sé. Bueno, Celtíbero, ¿qué tal? ¿Qué te has perdido? Bueno, nada, charletas aquí de altas horas de la madrugada, que aquí ya son las 12 y 10. Vamos a estar un rato más en directo, ¿vale? Un par de partiditas. Voy a poner más servidores, porque si no, esto no va a encontrar partida nunca. En Latinoamérica, bueno, en algunos países tienen el Leopard 2 a 5, el TAM, bueno, el TAM ya está. Las artillerías autopropulsadas, algunos antitanques, cosas de esas, más que nada. Aviones, bueno, aviones también, sí. Una de las que me gustaría ver, ya por curiosidad, es el Pucará. Me gustaría mucho el avión argentino, el Pucará. Sí, realmente, mira, el Verdeja es un tanque que me gustaría mucho, mucho verlo, como tanque de evento. ¿Sabes el típico tanque que te dan? Bueno, cuando completas la mitad de un evento te dan un vehículo. Pues podría ser el primer vehículo que te den, ¿sabes? Me gustaría mucho ver el Verdeja realmente, ya por más que nada por hechos históricos. El Verdeja avance natal. El M60 Sleep se encontró en los archivos del juego. Es que. A ver si los van poniendo todos estos. Me gustaría, me gustaría. Mira, me lo voy a jugar con el ariete y voy a ir a Bravo, tío. Y mira que no es muy buena idea, ¿eh? Porque mira que no tiene nada de blindaje. Pero bueno, vamos a intentar aprovechar la potencia de fuego y el estar entre medio de las casas para intentar sobrevivir. En Chile está el Leopard 2 a 4, CL que tiene el mejor motor. Es verdad, sí me he confundido. Había dicho el Leopard 2 a 5, pero creo que es el 2 a 4. Me había confundido, ¿eh? El M24 CHL con el cañón de 60 milímetros. Bueno, estarían curiosos de ver esas cosas, tío. Y yo creo que muchos tanques de esos se podrían añadir como de evento o algo así, no sé, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo que a la gente le gustaría. No sé. Vamos a ver si no me matan a la primera. Bueno, hay humo ya por ahí, mala espina. Mira, están los del Letarm. Uf. Creo que me estoy yendo demasiado directo, ¿eh? ¿Te imaginas que le doy? Mira, si le doy, pff, me denuncian, yo creo. Vale, me voy a quedar por aquí. No hay mucha gente tampoco. No sé si van a flanquear o van a estar todos aquí delante. El curva ser, ¿cómo sería? Es que también estaría bien. Sí. Créeme que los irán metiendo, ¿eh? Más que nada porque les interesa. No sé si soy el único que no ve a la gente. Es que siempre me pasa lo mismo, tío. Siempre me pasa lo mismo, tío. Yo nunca veo a la gente, en serio, ¿eh? A ver, si, no sé si he tirado bien la artillería para marcarlo. ¿Qué opinas del Vickers MK7? Uf, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, la munición está bien. El cañón es bueno. El cañón está bien, es bueno. Pero el tanque en sí es. O sea, el tanque es malo. Es un mal tanque con un buen cañón. Porque es que el tanque es inútil, el tanque. O sea, no tiene blindaje, no tiene ningún ángulo, no tiene nada, nada. Leopard, Leclerc y el Abrams tienen unos prototipos de cañones de 140. Estaría interesante también verlos. Sería una pasada, ¿eh? Cañones de 140 milímetros. Ojo. Ojo al dato, ¿eh? Ya empezamos con los helicópteros.
¿Te imaginas que le doy? Pues de poco le ha ido, ¿eh? De qué poco le ha ido, yo creo. No sé, al final me va a disparar a mí porque le estoy disparando, ¿sabes? Ah, pues no. No le he dado el misil. Uy. Ven pa' aquí, niño. Ven, 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 ven. Le he pasado de largo este, ¿eh? Este está, ahora está muy cerca. Ahora yo creo que disparando más o menos normal. Un poco más alto. Voy a gastar toda la munición, pero me da igual. Ahora os leeré comentarios, ¿eh? Un momentito. ¿Quieres morir? Pero ahora... ¿Qué he chocado? ¿Contra qué he chocado? ¡No, no, no, no! ¡Ah! Pero se me ha dado en el techo, ¿no? No, es que lástima que no me salga la repetición. Dylan, un momento, espera, espera. ¡Uf! ¿El M24 no está ya? Sí, ¿no? El Chaffee sí que está. Yo creo la munición de la proximidad del 88. Es que eso es necesario. ¿Qué opina del M22? Que es muy divertido. Sinceramente, está muy bien, ¿eh? Esta partida haremos como que no ha contado porque es que no he hecho nada. Así que vamos a echar otra. Mira, ya me preguntáis por los tiers pequeños. Alemania tengo ganas de... Mira, me apetece jugar 4-0 Alemania. Bueno, 4-3. Buenas pelulas, ¿qué tal? Queda un par de batallas más, ¿vale? Y terminaremos el directo, porque si no, uf, me estoy quedando afónico. Yo creo que llevamos ya 3 horas, ¿no? Por ahí, un momentito. 2 horas y pico mínimo. A ver. 3 horas ya, ¿eh? Casi. Os vuelvo a recordar, ¿vale? Ya sé que lo he dicho antes y tal, pero que de verdad, si os está gustando el directo, le dejéis un like, que eso apoya mucho al canal. Si hay gente nueva, os recuerdo que tenéis un link de Discord en la descripción por si os queréis unir. También os recuerdo a todos que el clan está abierto. Os podéis inscribir para el clan, ¿vale? Os podéis apuntar, mandar la solicitud y seréis aceptados, ¿vale? Ya os recuerdo que no hay ningún impedimento para el acceso, no hay ninguna norma, ningún nivel específico ni ningún vehículo obligatorio, ¿vale? Os podéis unir. Os recuerdo que esto lo hacemos... Aparte de que el clan ha sido creado para el canal, para que la gente se una, os recuerdo que se supone que dentro de poco va a llegar una actualización con vehículos exclusivos para gente del clan, ¿vale? Así que si queréis obtener esos vehículos, queréis ganarlos, tenéis que estar en un clan. Yo ya os ofrecí que si queríais entrar en el clan de Revolver, podéis entrar, ¿vale? Así que simplemente con que mandéis la solicitud en el clan... Seréis bienvenidos y podéis estar en Discord y todo eso. Simplemente quería recordaros esto, para que os acordéis de que hay un clan que podéis entrar. Sí, tenemos un... hay un clan, ¿vale? Por si os queréis unir. Para entrar al clan debes dar subida a Revolver. No, hombre, no. Yo soy más... De vez en cuando soy buena gente. No, a ver, yo los dislikes no digo nada. A ver, si hay alguien que no le haya gustado el vídeo, me parece bien, me parece correcto. Pero que me refiero a que si os ha gustado de verdad el vídeo, ponerle un like, lo digo porque eso ayuda, ¿vale? Por cierto, ya me lleva una asistencia. Es que este tanque me encanta también, igual que el KV-2 alemán. Pero me gusta porque es un premium, básicamente. Ahora mismo ya estoy jugando bastante descuidado porque estoy ya cansadillo, ¿eh? Pero bueno, ¿sabes qué? Que me la voy a jugar. Si me matan, me da igual. Hay que jugársela a veces para sacarse una buena partida. Ah, que me encuentro ahora medio equipo aquí. Ya verás. Espérate que ahora es cuando aquí me voy a encontrar a medio equipo. Hostia, míralo. Es un KV. Ah, no, es un T-34. Hasta luego. Ah, pues no. Ahora sí. De vez en cuando, cuando sos buena gente, no eres muy simpático que digamos. Gracias, hombre.
Bueno, creo que alguien quiere bombas, ¿no? Me han dicho por ahí. Yo soy buena gente, hombre. Mira, ahora os voy a decir una cosa bastante sincera. ¿Cuántos canales habéis visto que no se dediquen al salseo o al politiqueo, que se atrevan a hablar de temas tan peliagudos como el tema de las guerras mundiales, del tema de culturas y todo eso? Vosotros decidme algún canal de War Thunder que hable de eso en un directo, por favor. Estoy escuchando, estoy leyendo. Así que cuando encontréis un canal que hable de eso, aparte del mío. Bueno, mira, sí hay uno, ya os lo digo yo, Goncho. Goncho a veces creo que habla de esos temas. Pero no sé si era tan profundamente tampoco, no lo sé. Bueno, pongamos un ejemplo. Aparte de Goncho y de yo, ¿quién más habla de esos temas? A ver. Somos especiales, más o menos. Dentro de lo que cabe. Bueno, tampoco no tanto. Hola, hermoso. Mira, 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 ay, qué bonitos. Dos juntitos. Voy a bombardear al que está quieto. Más fácil. Levanta. Ninguno, ¿ves? No, es que yo realmente llego a un punto, que eso supongo que nos pasa a todos, que estamos muy cansados de las tonterías de la gente y dices, mira, ¿sabes qué? A quien le guste, bienvenido. Y a quien no, mala suerte. El suelo no es para mí, ¿eh? ¡Olele! Bueno, le ha caído bien, le ha caído bien. Revol en plan sádico. ¿Cómo para entrar en tu clan? Hotmax, simplemente manda la solicitud y yo mismo te aceptaré. A ver, un momentito. Revol, eres tú el único que conozco. Eso lo ha dicho Dylan. A ver, es que no, yo creo que hay poca gente realmente que en un directo se atreva. Porque vosotros me estáis preguntando cosas en un directo que yo me tengo que jugar, o sea, el responderlas, ¿sabes? O sea, que a lo mejor, si yo respondo algo, aquí no hay opción de echar marcha atrás, ¿sabes? A lo que me refiero es que es un directo, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo estoy dando mi opinión real. Si me invento algo, miento en algo, la puedo cagar muy fuertemente, ¿sabes? Perdería muchos suscriptores y todo. Y realmente me estoy dando cuenta que haciendo vídeos así y tal, veo que la gente reacciona bien en general. Que os gusta, vamos, aunque no sea la misma opinión que la vuestra, os gusta hablar de los temas estos y todo eso. Pero ¿dónde mando la solicitud? Tienes que entrar en el juego, buscar los clanes y ahí la puedes mandar. Oh, Moncho parecía muy tranquilo últimamente, pero con el vídeo del trenapanismo se ha quedado muy a gusto. Es verdad, hostia, no, 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 que no está desplegadas las ruedas. Joder. No puedo ser más inútil, tío. No he visto que las ruedas no están del todo desplegadas. Bueno, vamos a reparar. ¿Cuánto? Vamos a reparar. Das la opinión ante el mundo y no hay presión. Hay presión, pero, o sea, no me da realmente miedo a expresarlo, ¿sabes? O sea, me preocupa un poco porque, a ver, este canal, por a poco que haya hecho, me ha costado levantarlo, ¿sabes? Y siempre eso, dar la opinión real, te la juegas mucho a que la gente diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y que se desuscriban o cualquier cosa. Pero bueno, es que también, tampoco callarse las cosas tampoco no es bueno, porque al final te amargas la vida, ¿sabes? Y lo dicho, Hotmax, que si quieres entrar al clan, entras al juego, buscas clanes y pones Clan Revolver y ahí te saldrá el Clan Revol. A Goncho se le va la olla. No sé, a mí hace tiempo que no veo sus vídeos, pero bueno, alguno igual tendré que volver a ver. Hay vídeos, Goncho, que para mí, hay vídeos que me gustan mucho, o sea, pero mucho, de 10, y hay vídeos que no me gustan nada. No sé, es un poco así. ¿Darías tu vida por un suscriptor que conociste hace 2 meses? Responde bien, eso, si es dislike, serán solo 5. A ver, vamos a ser realistas, depende de la situación. Obviamente, si yo, aunque no fuese suscriptor mío, si yo, qué sé, veo una persona metida en un coche en llamas,
Voy a intentar sacarla, ¿sabes? Lo intentaría, sea suscriptor o no. Por decir algo, ese es un ejemplo, lo del coche. Creo que con esta partida voy a ganar bastante dinerito, ¿eh? Por cierto, lo de mañana igualmente, os recuerdo, mañana avisaré con antelación si hago el directo de con suscriptores, ¿vale? Ya os lo avisaré con antelación, como siempre. Los mejores vídeos de Goncho son cuando se nota que tiene el copazo al lado. Exactamente. Yo no me iré de tu canal y siempre intentaré meterme a tu clan, pero aún no sé cómo. Bueno, primero Dylan, te lo agradezco porque eso, la verdad se agradece. Cuando alguien te da su opinión y aunque no pienses igual del todo, eres capaz de hablar, eso demuestra mucho de una persona. Para lo del clan, tienes que entrar en el juego, en el hangar, buscas escuadrones y mandas la solicitud, ¿vale? Tienes que buscar clan revolver o buscas o clan revolver o rebel y te saldrá el mío. Asegúrate de que el comandante soy yo y ya está. Jonah, lo que estoy diciendo, tienes que entrar a escuadrones y buscar escuadrones. Es que escuadrones es el clan. Es que no sé por qué lo ponen así, es muy confuso. Pero escuadrones es clan, ¿eh? Me refiero hablando de War Thunder. Entras a escuadrones y ahí lo buscas. Pones clan revolver o rebel y te tiene que salir. ¿En la PS4 se puede jugar en PC también en War Thunder? Sí, se puede, se puede. A ver, aquí hay alguien que necesita mucho cariño. No, 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 pero a ver, ahora no te me escapas. Le ha caído al lado, ¿eh? Vale, bien. Mira, así tenéis un pequeño tutorial de cómo tirar bombas. Poner el vídeo al principio y comparar la voz de Revol antes y ahora. Es que estoy afónico, tío. Que llevo 3 horas hablando, ¿sabes? Pero hablando sin parar encima. No lo digo en serio, estoy afónico. Hostia, el Breda. Eso es un Breda. No, no, no es un Breda, ¿no? Es un antiaéreo de estos. No me jodas que estaba inmortal aún. A ver, puedes morir, ¿eh? Puedes morir. Venga. Este avión es genial, tío. Para ataque de tierra es brutal. Vamos a volver a repostar. Vamos a ganar la partida con la Luftwaffe, ¿eh? Aceptar invitación. Hotmax, pero no me tienes que enviar a mí, me tienes que enviar al clan, ¿eh? Yo te puedo aceptar como amigo, pero si tú no me envías la solicitud al clan. Debo tener la voz hecha una mierda ahora. Y eso que estoy todo el rato refrescándome porque si no me muero, ¿eh? Es que yo soy el típico tío, ¿vale? Os lo digo de. Hostia, que tiro la bebida. Casi desbordo la bebida del vaso. Soy el típico tío que en la vida real está callado, ¿vale? Y de estar tan callado, cuando tengo que hacer un directo hablando 3 horas, me revienta el cuello, tío. No estoy entrenado. Me hace falta entrenamiento. Me aceptan aunque sea nivel 14 y me esfuerce por subir de nivel. Sí. El clan está abierto para todo el mundo. Es completamente libre. O sea, puedes entrar aunque seas un nivel 1, ¿sabes? Ahora cuando salga de la partida, a los que hayáis enviado os aceptaré. Venga, pero desplígate ya. Hostia, mira que son lentas las ruedas, ¿eh? Ahora aterrizaremos como personas normales, ¿no? Más o menos, más o menos. No, 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 no. Yo es que no soy normal. Pero. A ver. Otra vez lo mismo, tío. ¿Qué me ha pasado ahí? Se me ha desequilibrado el avión. Otro minuto y medio. Es que soy anormal, completamente, tío. Es que no soy más tonto porque no puedo. Digo, voy a aterrizar como una persona normal. Pues no. No podía ser normal, ¿sabes? Además, no sé cómo se me ha roto la cola del avión. ¿Cuántos somos en el clan ahora mismo? 70 y pico personas. Lo logré, pero ¿cuál es el tuyo? Busca Clan Revolver o Rebel y te tiene que salir.
Una vez encuentres un clan que se parezca al mío, ¿vale? Entra, mira la lista de gente y mira al comandante. El comandante soy yo, o sea, te sale el revólver. Me imagino 3.000 aviones, todos del clan, en una partida. Alguna vez nos ha pasado, ¿eh? Que no sé cuánta gente del clan. Antes lo que hacíamos era. Ahora no sé si funciona. Sabéis que el escuadrón ahora máximo es de 4 personas, ¿no? Entonces, lo que hacíamos, formábamos 2 o 3 escuadrones, dos normalmente, de 8 personas en total. Y lo que hacíamos era buscar partida a la vez. Entonces lo que pasaba es que muchas veces coincidíamos 8 personas del mismo clan en un equipo. Y qué buen aterrizaje, ¿a que sí, Naugel? O Nahuel. Daños graves, se repara el avión, daños leves, a tomar por saco. Sí, es cierto. No, pero es que yo tengo la tripulación bastante subida, con lo cual reparan bastante. Ahorita me puedes enseñar dónde está lo de los clanes, no lo encuentro. Ahora te lo enseñaré. Envié la solicitud, vale, ahora cuando termine la partida lo vamos a ver. Venga, hombre. Ya van 2 veces que me estrello, ¿eh? Yo creo que ganamos igualmente, ¿eh? Con que muera uno de ellos, se les acabó la partida. Ah, pues no. Bueno, ahora sí, ahora capturamos ya a Charlie, así que. Sí. Vamos a romper el avión, ¿no? Otra vez. Ah, no, no, no me ha dado tiempo. Vale, vamos a ver las solicitudes, ¿vale? Ahí veis que ya aparece en Revol aquí arriba, ¿veis? Ya alguien me ha enviado una solicitud. 32.000 de dinero, bueno, pues mira. ¿Veis? Aquí me han mandado una solicitud. Aprobado, ya está. Vale, la cosa es que tenéis que entrar. No sé si era. A ver un momento. Comunidad. Escuadrones. A mí no me sale. Bueno, no me sale porque ya tengo este. Pero creo que puedo buscar. No sé si podía buscar yo. Un momento. No sé si era aquí. Sí, lo que pasa es que me sale este. Ah, bueno, aquí. Aquí, cierto. ¿Vale? Yo qué sé. Ponéis aquí. Revol. ¿Vale? Y el mío es este. Clan Revolver. Os lo dejo aquí en pantalla un minutillo por si queréis mirarlo. Revol ayuda, no, no lo logré. ¿Pero el qué? Ahora aquí os lo dejo en pantalla para que lo veáis. Mi clan es este de aquí, ¿vale? Este de aquí. ¿Que si tengo problemas de ping? No. Ahora porque tengo varios servidores puestos, pero realmente no. Normalmente no tengo. O sea, a no ser que esté descargando algo, pues. En Xbox, en comunidad, no me pone escuadrones. Pues no sé, no sé cómo te lo pondrá entonces. No tengo ni idea. Por cierto, ¿qué batalla han puesto? Battle Royale, vale, sí. Tienes, yo, pues no sé qué te pondrá. Escuadrones, clan o algo. Te lo tiene como. No sé. Es que no sé entonces dónde te lo pone, ¿eh? Vale. ¿Qué tal si nos hacemos una batallita con Jets? Que le saquen captura de pantalla. No sé, yo que claro, es que como Xbox no tengo, no, no sé, realmente no te puedo decir, no, no tengo ni idea. Quería mirar una cosita, aviación. Vale. Vamos a jugar una con Jets. Al clan, pero el clan es esto ya directamente. Hay gente aquí, bueno, yo entro aquí, entras aquí, claro, yo simplemente pongo Revol o pongo Revolver y ya me sale el mío, ¿sabes? Bueno, el mío. Revol y sale el mío, aquí, es este de aquí. Si buscas así, clan Revolver, pues te tiene que salir el único. En comunidad solo me pone marcadores. Pues sinceramente, entonces no sé cómo ayudarte. Mira, de momento ya somos 77 miembros en el clan, así que no está tan mal. Si esto tarda más de 2 minutos, voy a jugar otra cosa.
Es muy odiado ese RU, ¿por qué será? ¿Ese RU? ¿Por qué? Ah, no, yo el RU no lo tengo, ¿eh? Me gustaría tenerlo, sí. En comunidad solo me pone marcador. Es que no entiendo, no sé cómo va el Xbox. Ey, a ver. Solicitudes de clan de membresía, Dylan. Aprobado. Bienvenido al clan, Dylan. Y los que se han apuntado nuevos. Vamos a jugar a otra cosa porque veo que esto no entra. Dylan Castro. Mira, aquí está Dylan. Un saludo, mira. Ya que eso no entra, o tarda mucho. Vamos a hacer, a ver, una de las últimas partidas. Sí, ya te he visto, Dylan. ¿Eso de qué sirve? Soy el octavo del clan en la actividad de Rated Batallas. Eso te va a servir la actividad para cuando añadan los nuevos vehículos de clanes. Contra si tienes actividad, entonces lo que te va a hacer es sumar experiencia para ese vehículo. No sé si me explico. La experiencia del clan, para la gente que juegue, se va a transformar en puntos. Con esos puntos se van a desarrollar los vehículos para cada uno. Si hay alguien que no juega nunca, no va a recibir experiencia. Que la experiencia es la actividad, pero que se va a transformar en eso. Básicamente. Voy a jugar una partida contigo. Venga, va. Mira, la última partida, porque voy a echar únicamente una más al final. Va, quien quiera jugar conmigo, que me mande un mensaje y jugamos. Meta el escuadrón. Venga, va. Última partida del directo y va a ser con suscriptores. Quien quiera jugar, que me mande ya el este. Vamos a jugar para poner un tier bajo. Mira, es que quiero usar mi M22 con tanques altos. Mira, vamos a jugar. Ya que quiero usarlo con tanques altos, vamos a entrar en Abrams, ¿vale? 10-0. Y quien quiera jugar, me manda un mensaje. Ah, bueno, he escrito a medias, ¿sabes? Abraham. Se me ha cortado ahí. Jugador. Aceptar la invitación, vale. Quien quiera jugar, ¿vale? Me manda un. No sé, pues se me ha escrito eso ahí, pero bueno. Quien quiera jugar, mandarme un mensaje, ¿vale? Y yo os invito a la partida. Jugaremos una única partida para terminar el directo. Así que esperaré un par de minutillos, ¿vale? E iremos tirando. A ver cuánto me falta para esta munición. Me falta ya muy poquito ya. Muy poquito. Ahora veremos cómo revienta tu chat en War Thunder. No te creas, ¿eh? La gente tampoco no participa tanto normalmente. Ya está a volar. Me esperaré 2 minutos, si no iré empezando ya. Porque a la gente a veces no le cuesta participar en eso, así que. A ver, que la mayoría a lo mejor tenéis el juego cerrado, ¿sabes? Si os dará para abrirlo. Cosa que entiendo. Hostia, no me acordaba que tenía el booster activado. Y yo jugando ahí con tier pequeño y todo. Qué lástima que no puedo jugar. Mi novia me sacó de la compu. Demuestra quién es el macho alfa en tu casa, hombre. Hostia, que me denuncian. No pierdo nada. Pues mira, ahí, Nicolás, ahora. Venga, para adentro. Espérate, que casi le doy añadida a la lista negra. Venga, va. Aún queda un hueco más. Ya tengo los japos en top tier. Bueno, vamos a probar, a ver si entra. Te acompaño en el sentimiento. Bueno, va. Ahora le daremos a partida y así vamos. Ponemos, dale a listo, todo eso. Vale, ahí se la ha listo. Vamos a darle a batalla, a ver qué sale. Hombre, es que ya son las 3 de la madrugada casi, ¿sabes? Así que. Llevamos casi 3 horas y pico ya, 3 horas y algo en directo. No os quejaréis, ¿eh? No os vais a quejar. Y encima he entrado rápido en partida, ¿eh? Eso es lo raro, eso es lo muy raro. Os está mirando el partido de Copa.
De Copa América, Colombia y Chile. Pero cuando termine, la... Ahí, ahí, el macho alfa. Demuestra quién es el macho en la casa. Aún habrá gente que se lo tome en serio, ¿sabes? Estos comentarios en plan coña. Yo lo aclaro por si acaso que son en plan coña, ¿vale? No hay que rajar a nadie ni reventar a nadie, pero... Porque aún habrá gente que me dirá, es que eres un machista. Buenas, ¿qué tal, hombre de? Hasta que salga el sol, uff, qué va. Vamos, venga. Para allá. Vamos para allá. YouTube, mira, el clan de YouTube. A buenas horas. Para mí en Chile son las 8:30, a las 8 y media. Bueno, mira, es prontito. En España son casi las 3 de la madrugada, son las 2:40 de la madrugada. Y aún, bueno, sí, he comido antes un poco de verdura, pero madre mía, tengo hambre otra vez ya. ¿Sabéis a qué serie me estoy viendo ahora mismo tres series seguidas, pero en plan vicio total? Breaking Bad, sí, Breaking Bad. Se llama así, ¿no? Espérate, que ahora estoy muy empanado. Evangelion, otra vez. Que hace muchos años que vi algún capítulo de Evangelion. Y también he empezado a ver una que se llama Dark, que es alemana, me parece. Es muy. Tiene pinta de ser bastante buena, ¿eh? El máximo BR que llegue en tanques es hasta 6-7. Bueno, son los BRs más divertidos, ¿eh? Abajo del 6-7 es lo más divertido. A tratar de no morir, eso. Eso digo yo, ¿sabes? Falta poco para salir el solecito, sí. Joder, el Time 90 no está nada mal, ¿eh? Es una preciosidad. Yo te dejo ir a ti primero, amigo mío, Nicolo. No te dirán Revol el sano con la verdura, ¿no? ¿Qué va? Si luego me bebo que si Monster, que si Coca-Cola, que si mierdas, en fin. De todo, un poco. Oh, qué susto me ha pegado el puñetero de atrás. Qué susto me ha pegado el Dios, creo que ha sido Nicolo. ¿Qué ha dicho, Dylan? Ir con M10 contra 10-0. Tengo un compañero que hacía lo mismo, ¿eh? Vamos a ver. A ver, preciosidad. Has muerto, vale. Creo que hay otro. Ah, Effective Wonder. Sí, intacto, ¿sabes? Si le da por abajo. No me mires. No me mires. Intacto, bueno. Le ha rebotado. Lo peor es que le ha rebotado. Vamos a infiltrarnos. Voy casi por el agua, ¿eh? ¿Qué es mejor, el Abrams o el Leopard? Depende. A ver. Es mejor el Abrams que el primer Leopard, obviamente. Pero el Leopard 2A5 es mejor que el Abrams. Sí, es mejor que el Abrams. Luego la munición que tiene el Leopard 2A5 también es bastante mejor. La munición buena, me refiero, lógicamente. Vale, una pregunta. ¿Dónde ha ido mi bala? Porque le he disparado en la recámara, ¿eh? Exijo saber dónde cojones ha ido mi bala. La habéis visto cómo he disparado, ¿eh? Ahí se ve en el directo. Esas cosas las odio mucho, tío. Las balas desaparecen, ¿sabes? Lo odio mucho eso de War Thunder, tío. Mejor acabas de empezar la Tercera Guerra Mundial. Para mí, el Leopard 2A5 es mejor que el Abrams. El Leopard 2A4 está ahí, 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 ahí. Las municiones de los alemanes son mejores, yo pienso. Pero en cuanto al tanque en general, son bastante parecidos. El Leopard 2A4 y el Abrams, yo creo que son bastante equivalentes. Sí, el Leopard 2A5 sí es mejor que el Abrams. En cuanto a blindaje, sobre todo, y a munición. Pensad que el Leopard 2A5 tiene una munición que perfora 490.
Y el blindaje que tiene anti-municiones, hit y todo eso es muy bueno. Ay, si estaba aquí delante. Yo sin verlo, tío. Ya lo has visto. ¡Hasta luego! No. Ya no estoy aquí, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El tema de artillería. Voy a reparar. Como me estoy divirtiendo es con el Centurion Omega 3. Esos son buenos, esos vehículos. Un señor mío es que es un... ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado Castro! El Dylan. Un señor mío que se cumplió entrar al clan de un youtuber favorito. Bueno. La verdad, si os digo la verdad, cuando me dicen esas cosas suena incluso un poco raro. En el sentido que, no sé, para mí es como que... No sé cómo decirlo, ¿sabes? Es como tener seguidores... Nunca me lo hubiese imaginado realmente. No sé si me explico bien, ¿sabes? Ojo que me alegro, ¿sabes? Que si puedes estar en mi clan y te gusta y tal, mejor, mejor. Pero se me hace como raro cuando me dicen esas cosas. Y el 2 a 5. Hijo de puta, te he visto. No me jodas, no me jodas. Lo recargo, tío. Ay, Dios, cómo lo odio. Dios, me falta un segundo para la recarga. Pero es que eso me pasa. A ver, el secreto es no ser subnormal como yo, porque yo soy idiota, ¿vale? Y me he quedado ahí esperando. En vez de salir más tarde, me he quedado esperando. Papu, invita. Venga, luego. Luego haremos otra. Bien hecha, ¿vale? Voy a invitar a Hotmax. El Tiger 2B es buen sufrimiento. Sí, pero no es mal tanque tampoco. Tampoco no es mal tanque. ¿Veis? Es que yo soy tonto. Esta es mierda de partida, no puede ser. Luego tengo partidas que ni grabo ni emito en directo, que me saco 8 bajas. Y a ver si le dejo de pegar ya al micro, por Dios, pobrecillo. Suena a acoso. No, no es que suene a acoso, pero me refiero, no sé si me explico, a esto. Que nunca en mi vida, y os lo digo de verdad, o sea, mira que 3.000 suscriptores, 3.000 y pico, no es... A ver, para gente que tiene menos que yo es mucho, pero para gente que tiene lo mismo que yo o más es poco. Realmente si vas a mirar es un canal pequeño. Pero de verdad cuando llegas a este nivel, ¿no? Que tienes gente que ojo, que te sienta bien por una parte, pero es como que te suena extraño, ¿no? A algo nuevo, ¿no? No sé cómo explicarme, es una buena sensación porque dices, bueno, lo que hago le gusta a la gente, ¿no? O sea, los vídeos y tal, que cuesta mucho esfuerzo. A ver, parece que no, pero... Parece que no, pero estoy... Hoy estoy que no estoy, tío. Bueno, a ver. Que también me ha matado desde la otra punta del mapa. Vamos a hacer otra partida. Vamos a hacerlo bien. Que esta no existe, ¿vale? Esta partida la podéis olvidar, que ha sido una mierda. A ver, queda alguien del equipo. Hostia, tiene cojones que... Dile al Dylan con la M16. Espérate que me adelanta, ¿eh? Espérate que se haga una asistencia. Espera, vamos a mirar a Dylan. A ver. Ahí está Dylan. Esta partida la podéis olvidar, ¿vale? Ha sido una mierda. Hablando claro. ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo han matado? No me jodas. Sí. Vale, voy para el hangar a invitar a Hotmax. Vamos para el hangar. Y lo invito. ¿Quién se imagina un carro en 10-0? Ah, pues no sé. A veces suena a falso. No, pero lo digo de verdad, o sea. A ver, no sé cuántos de vosotros tendréis suscriptores o tal. Pero no sé cómo es una sensación para mí nueva. No sé si me explico. Es una simplemente nueva, ya está. Espérate. Descuento para el T28. Y está descontado. Ah, es verdad que ya, claro. Ya le han quitado las rebajas. Ay, qué mala suerte. Porque si estaba rebajado a 50% más el descuento del 30%. ¿Qué piensan de que agreguen al juego el Stuk 4? Para mí que agreguen todo lo que quieran, básicamente.
Salvo. Solo gané una asistencia. Aquí alguien se ha desconectado, ¿eh? Hotmax te ha invitado, ¿verdad? ¿Has invitado a Hotmax? Ah, sí, vale, te he invitado ya. Hola, MG42. No, pero más que nada por lo dicho, ¿eh? O sea, no, a ver, no por nada más, sino. Hostia, y he malgastado el booster completamente. Lo dicho, que simplemente suena un poco raro cuando te dicen. Youtuber favorito y todo eso. A ver, suena raro, ¿vale? O sea, suena raro, pero en el buen sentido. No sé si me explico. Venga, Hotmax, dale. Hotmax, ¿dónde te has metido? Lo aviso por aquí, porque si no. Robol, se me fue la luz. No te preocupes, ahí tienes el hueco aún. Sí, si quieres entrar, puedes entrar aún, ¿eh? Vamos, que si tardáis mucho más, Dylan no quiere esperarse, ¿eh? Quiere jugar ya. Así que. Bueno, pues Hotmax, es que veo que no entras. Si no entras, le daré ya la partida. Ah, ya estás en otra partida. Pues vamos empezando entonces. Dylan, dale a americanos. Dale a listo y vámonos. El otro día. La serie de Hermanos de Trincheras y me pareció un carro semioruga con un cañón de 75 milímetros. No me extrañaría. Semioruga. Cañones 75 milímetros. Pues ahora mismo no me suena realmente. Ahora sí que será la última partida, ¿vale? Justo cuando se acabe el booster. Yo lo que hay algo que no entiendo de este juego es que, por ejemplo, todos los vehículos de tier alto, por ejemplo, ¿vale? Los Abrams. ¿Por qué todos los Abrams dan la misma experiencia? Vale, este no, porque no tengo talismán, ¿vale? Pero si no fuese por esto, darían todos 200 o así, me parece. La cosa es, ¿por qué este Abrams no da más que este y este no da más que este? La lógica sería que este diese un poquito más que este y este diese un poquito más que este. Y esto es algo que le veo que le falla mucho al juego, la verdad. ¿Quién me ha enviado un mensaje? Voy con todos mis carros con mis repartidores de ruedas. Vale. Esto va a ser la última partida, ¿vale? Pues es algo que yo no entiendo de War Thunder. ¿Por qué mismos vehículos, o sea, vehículos de que están en diferente nivel, ¿no? En diferente posición, ¿por qué dan la misma experiencia? No sé, tenían que dar un poquito más, ¿no? No te digo que den mucho más, pero por ejemplo, un 10, un 15% más. ¿What the fuck? ¿Qué cojo? Ah, vale, porque se ha conectado Nicolo. Bueno, lo esperamos. Dale a listo, vale. No sé, es algo que me parece que habría que cambiar, ¿eh? Que cada vehículo diese un poquito más que el anterior, porque es que si no, no tiene sentido. Yo el otro día pensaba que podían meter los clásicos orugas alemanes, pero con sus adaptaciones con antiaéreo y antitanque. Sí, yo creo que es algo que poco a poco irán metiendo. Por ejemplo, el Flak 38 es un ejemplo. Yo creo que sí que los irán metiendo. Además tenían un montón de modelos, así que. Pero bueno. Luego, una duda. ¿Por qué no colocas la cámara del conductor? Porque es muy cutre. Es muy cutre, es un rectángulo negro. O sea, la pantalla negra y un rectángulo, ya está. Es muy cutre la cámara del conductor, tío. Y en general, no sé, están mal hechas, no tienen nada. Bonos de guerra, a ver qué me han dado. Ah, que me queda un día para gastarlos. Pues mira,
Uno. Dos. Mira, de 300 de experiencia. Y... ¿Qué coño? Vamos a ver qué toca. Esto está más amañado. Mira. Pero amañadísimo, tío. Es que a mí no me gusta, es muy cutre la cámara de conductor, tío. Es demasiado cutre, no sé. Hay otros juegos como en el IL2 que está muy bien, porque se ve el tanque. Que por cierto, el modelado que le están haciendo al IL2, los tanques, por el interior de los tanques, es brutal. No sé si habéis visto las actualizaciones, pero están metiendo un modelaje a los tanques por dentro que va a estar impresionante. A ver. Vamos a cerrar esto. A ver. Que se ponga americano, es que si no, no entra. Gol del Chile. Bueno, es que hoy no lo encontré, por eso estoy emocionado. Si no, sería como tú con ese pensamiento. ¿Cómo? Bueno, es que hoy no me lo encontré. Ah, o sea, lo encontré, por eso estoy emocionado. Si no, sería como tú con ese pensamiento. Ya me imagino. Ponte América. Es que si no se pone americanos, va a tardar 8 años en entrar. Ripchat. Venga, ahí. Gracias. Nicolo. Parte. La... ¿Cómo? Espérate. Algunos miembros del escuadrón no están listos para participar en batallas terrestres realistas. Ah, pero... Tanques. Seguí tu consejo y me hice una partida 11 kill y ganamos. ¿Qué? Pero ¿cuál? ¿Qué consejos? Que ahora mismo no me acuerdo. Dylan Castro, por favor. Ponte tanques. Solo somos como dos o tres aquí en YouTube. Sí, ahora mismo hay poca gente ya. Por favor, Dylan, ponte tanques. Dylan, si no tiene que... No, me acordé, tanque seguro que también. Sí, pero por favor, ponte tanques. Estaría bueno que agregaran vehículos de tierra chinos. La rama china ya existe. Bien, gracias. El CIS-30. El CIS-30 estaba... Mola, sí, la verdad que sí. En su momento me encantó mucho jugar ese vehículo, tío. Cuando estaba empezando en War Thunder y me saqué ese vehículo, fue la bomba. O sea... Los chinos serían los mismos que los rusos, ¿no? Son los mismos, con pequeñas modificaciones. Tienen camuflajes distintos, tienen... Son como copias, pero diferentes un poco. Existe la rama china en War Thunder, ¿eh? Podéis buscar vídeos, existe. De hecho, si entráis en el servidor chino y descargáis la versión china de War Thunder, que es de Gaijin, pero es una versión china, está en Rusia, no existe, existe la rama china. Anularon el gol. Sí, no, pero os recomiendo mirarlo. Hay algunos vehículos que... Es que es todo lo mismo, pero es una versión... Algunos son una versión un poco diferente, como algunos BMP y tal. Son un poco diferentes, básicamente. Venga, ahora sí que estamos en partida. Vamos a usar bien el booster. El Feli jugó con los chinos. Sí, lo vi también, lo vi. O sea, podéis buscar vídeos realmente. Ay, Dios, madre mía, que se me va la voz ya. Me apetecería salir con el helicóptero, pero es que sé que no va a salir bien, ¿sabes? Vamos a ir.
El camuflaje es el type. La hostia. Toma agua, Rebol. No, sí, de hecho tengo aquí refresco que voy bebiendo a ratos. Aunque ya el refresco está más calenturriento que otra cosa. Rebol, toma agua. Ya te he leído ya. Un momento. Voy a ver un poquito más. A ver. Sí, tengo el cuello ya mal, ¿eh? Llevamos 3 horas y pico. Se nota que no estoy acostumbrado a hablar tanto. A ver, aquí ya creo que me estoy desviando un poquito mucho, ¿no? Un mapa con minas antitanque y que te hagan daño. Mira, eso sí que sería algo interesante. Que hubiese campos minados. Ya está disparando. Sí que sería interesante cosas de esas. ¿Qué harías si encontraras un tanque en medio de tu casa sin... sentido? Hombre, pues yo el tanque me lo quedo. O sea, y quien me venga a quitar, que me lo venga a quitar ya que al que venga preparado, ¿eh? Porque yo no me desengancho el tanque, pero vamos. ¿Cuándo va a ser el día que Gaijin agregue un sistema de coordenadas para vehículos de artillería autopropulsada? Pues lo dudo bastante. Pero sí estaría bien, en plan... marcar en el mapa y que la artillería dispare ahí, que sea... No sé si me explico. Cuando alguien te marque en el mapa a un enemigo, que tú cliques encima del mapa y puedas abrir fuego, como si fuese un tanque normal, pero que solo no tengas mira, o sea, no sé si me explico, que para disparar en parábola tengas que usar el mapa más que otra cosa. Cuando tú, por ejemplo, tiras la artillería con el tanque, ¿verdad que te sale un minimapa en la pantalla? Pues debería ser eso para disparar con la artillería a larga distancia. Creo yo. Creo yo, igual no. Yo creo que con el minimapa de la artillería que ya hay, que ya existe, se podría hacer con eso. Yo te juro que me quedaba el tanque. Me da igual todo, o sea... Me la pela todo, yo el tanque me lo quedo. Bueno, seguro que el tanque es más grande que mi casa, así que... Pff, podría vivir... ¡Eh! No, ¿eh? No comencemos. Estoy persiguiendo al otro tío de ahí. Déjame en paz, un momentito. Me van a matar seguro, pero bueno. O me voy a matar yo solo también, es posible. Y espérate, ¿dónde se habrá ido? ¿Estará por aquí abajo o qué el otro? ¿Lol? Me da un poco de miedo, ¿eh? ¿Dónde se ha ido ese hombre? Estará por aquí, ¿no? Espérate, que no veo nada. No ha cruzado, ¿no? ¿O sí? No ha cruzado, ¿no? ¿What? ¿He fallado eso? Ese no es, pero bueno, no creo que sea ese. Motor, motor. No le he dado al motor, tío. Ese no era, creo, pero bueno. Fue igual, sí. Hola John, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, es la última partidilla, pero bueno. Luego tendrás como 3 horas de directo para ir viendo. Sí, que llevamos como 3 horas de directo, no sé, por ahí, ¿eh? Espérate, que ahora voy a morir por tonto. Ya verás tú. El tío ya sabe que vengo porque ha tirado artillería. ¿Podré ir por el medio del agua sin matarme? No. A ver, estoy fuera del agua, no me jodas. ¿Dónde está? ¡Hostia, que me ha visto! ya me ha fichado. Dylan, vente para acá, hazme de víctima. Sacrificio humano.
¿Cuántas muertes llevas? No, de momento ninguna. Estoy intentando matar a este hombre de aquí. A este buen señor. Mola. Sin recámara, bien. Ahora voy a llevar una víctima, seguramente. Hola. Una víctima. Bueno. ¡Ay, no, no, no! Que me caigo al agua. ¡Tira! ¡Para adelante! Volvamos para Alfa. Solo quiero que no me maten por atrás, por la retaguardia. Pues ahora habrá que ir para Alfa. Venga. Vamos para allá. A ver. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué están marcando? No, no veo nada. Me la voy a jugar un huevo. Efectivamente, Wonder. Y le he dado encima. Bueno, le ha rebotado. Eso es lo peor. Hasta luego. Hostia, Dylan le está metiendo caña a la gente. Poca coña, que va con la. Hostia, que va con eso y aún es capaz de hacer algo, ¿eh? Ese pueblo tiene que tener la bandera argentina. Sí, lo he visto al último momento, lo he visto. ¿Cuándo vas a volver a jugar al Rising Storm 2 en Vietnam? Seguramente este fin de semana. Lo que pasa es que no sé si grabar vídeo o hacer directo. Probablemente los fines de semana haga varios directos en vez de hacer vídeos y el resto de la semana intentar hacer vídeo. No lo sé. A lo mejor este domingo. Ey, ey. LOL. ¿Dónde? ¿Cómo? Mierda. Voy a bajar el cañón. Nah. A saber de dónde me disparan. Misil no. Bueno, pues misil sí. Bueno, podré sacar más cosas, ¿no? Sí. Por lo dicho, seguramente al Vietnam. Bombas también. Venga, hombre. Me han metido entre tres tíos como mínimo, entre los tanques y los aviones. Parece una bomba atómica eso, tío. Míralos, están aquí los que me están disparando. Bueno, creo que a alguien le van a gustar los misiles Bullpup. Vídeo, por favor. Sí, intentaré, a ver. A ver, el domingo es que no tengo mucho tiempo. Intentaré ver si mañana puedo grabar algo. Ya estos últimos días ya voy un poco más justo de tiempo. Dime que no hay misiles antiaéreos, por favor. Hay aviones. Sí que hay misiles también. Uf, Dios. Ay, el sabre. Venga, Nahuel, nos vemos. Seguramente cuando vaya a hacer cualquier directo, cualquier cosa, lo avisaré con antelación, no te preocupes. A ver. He visto un disparo por ahí cruzar. Otro por ahí. No, no, no sé ya ni de dónde vienen. Tío, es que ya están. Ya, es que ya están spawn campeando. Está muy difícil. A ver si puedo sacar algo que no creo. Sí, bueno, sí puedo sacar, pero ¿qué voy a hacer con esto? Esta es la última partida del directo, ¿vale? Yo os lo recuerdo. Márcalo, ¿por qué no lo marcas? Fuerzas enemigas han tomado
¿Qué más hay? ¿Qué más hay para marcar? Ah. A ver, ahí viene otro. Me voy a esconder en el bosque y ya está. Espérate que viene otro más. Este viene volando muy raso. Edward, a ver. Hola, por favor, deja el link del Rising Storm 2 Vietnam. El link. Es compra. Yo lo compré, lo digo por si acaso. Lo tienes en Steam, por ejemplo. Lo compré de Steam, yo. ¿Dónde está el otro? No, joder. O sea, hay otro tío por aquí. Bueno, esta partida se pierde, pero bueno, por lo menos. No creo que le dé ni de coña. Está muy lejos, ¿verdad? Sí, despawnean las balas y todo. En el próximo vídeo. Pero es un link de... Es Steam, ¿eh? O sea, yo lo tengo de Steam. O sea, lo puedes buscar por Steam. Si buscas Rising Storm Vietnam, te sale. Y aún así he quedado el primero de la partida, ¿sabes? O sea, de mi equipo. Mira, y casi ya tengo la munición de la Abrams, la buena. Bueno, ahora sí, ¿vale? Una vez llegados a este punto, dejaremos el vídeo por aquí. A ver, un momento, que voy a leer el último comentario. Estrategia, a ver. Buenas, Revol. No te sonaré por este nombre, pero soy Jesús Rodríguez. Por una vez que mañana no trabajo en el campo, resulta que no puedo dormir. Menuda sorpresa me he llevado con este directo. Bueno, me sabe mal decir y que ahora termino, ¿vale? Pero que sepas, estrategia, que... El directo se va a resubir, ¿vale? Vais a tener casi como 3 horas y pico de directo, así que no te vas a aburrir, no te vas a aburrir. Además han salido temas un poco peliagudos, pero bueno, cosas que son buenas a hablar. Ahora sí, llegamos a este punto que no tengo voz, ¿vale? Me he quedado sin voz, literalmente. Como siempre, os recuerdo que si os ha gustado el directo, ¿vale? Le dejéis un buen likeazo. Porque antes me habéis estado troleando, poniendo dislikes a saco, desgraciados, que sois mala gente, ¿vale? Como siempre os pido el like, que eso ayuda un montón. Si os interesa, para los nuevos, lo digo, tenéis un Discord en la descripción. Se me está yendo la voz, por Dios. Que tenéis un Discord en la descripción, ¿vale? Si os gusta y todo eso el canal, pues si os suscribís, pues me ayudáis también un montón. Ahora sí que sí, de verdad. Hostia, nos vemos en el siguiente, porque estoy que no puedo. Y lo último que quiero recordar es que os podéis unir al clan, ¿de acuerdo? Es completamente libre y podéis entrar, que seréis aceptados. No importa nivel ni nada. Hay gente que acaba de entrar en el directo. Sí, no, sí lo sé. Pero es que no puedo hablar. se me está cayendo, ya la voz se me está muriendo. Lo dicho, que si queréis entrar al clan podéis uniros, no hay ningún problema. Está abierto para todo el mundo, mandáis la solicitud y yo mismo os aceptaré. O alguno de mis compañeros. Ahora sí que sí. Os dejo porque si no ya el cuello se me muere, ¿vale? No hay más. Nos vemos en el próximo vídeo directo, que seguramente sea mañana. Así que espero que os lo hayáis pasado bien. Ese likeazo se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. En Chile son las 9, pues en España son las, te lo digo enseguida, las 3:15 de la madrugada. Venga, nos vemos.